Muy buenas noches queridas amigas y amigos, bienvenidos a este programa de Drone Jorge al Instante, hoy día miércoles 20 de marzo del año 2024. Un saludo a todos los que se integran a esta plataforma de Drone Jorge, legítima eh, defensa, eh, inseguridad nacional, por lo cual le pedimos que ponga su likes por favor para que nos ayuden a crecer los dos canales alternativos que tenemos. El día de hoy no tenemos programa entre Paco y Rati porque, bueno, Raúl venía viajando están en el extranjero, y Gilberto también está en otra actividad. Así que estamos esperando que, que se reintegren a las actividades para tener un programa, un día especial, que va a ser comunicado oportunamente. Vamos a empezar saludando el día de hoy a quienes se integraron en primera instancia, una vez subido el, el, el banner, el programa, a Luis Albornoz Vázquez, Placa Encubierta, Ingrid Torres Espinoza, Margaret Tello, Tatiana Chilena, Anón López, Ulises Alfo, Ana Avilés, José Antonio. Feliz santo a, a los José el día de ayer. Espero que lo han pasado súper, súper bien. Ana Avilés, Eduardo Alberto Mendicute, Orbital Extreme X, Jesús Torres, Paula Cristina, Ana María Julio. Juan Rivera, nuestro amigo del día. Esperamos que también haya llegado todo el suministro eléctrico sin novedad en tiempo y forma después del corte que tuvieron. Verónica del Carmen, Mena Velázquez, Luis Albornoz Vázquez, Marcela Lara, Isabelita de Kunz, Gloria Charlie, Luelena Muter, Luisa Leonor Pérez Cáceres, Ceci Ugarte, Ana María Ibarra, Andrea Schmidt, Super Guasón X, Roberto Benavides Muñoz. Saludamos también al amigo que está con Roberto Benavides Muñoz ahí. Noveno Bravo Golf, Mabel Zúñiga, Mister Morales. Eh, sí, gracias a Novene Bravo Golf. Que pongan su favor sus likes en los tres canales, sería muy importante para nosotros. Olga María Araichulz, Isabel González, tu prenda única. Gloria Griselda Mardones, Mónica Quevedo, Hernán Herrera, Mónica 73 Hernández, Victoria Santa María Ortiz, Zona Muñoz y la vaca de Traiguena, Arañita Leo, Patricia Vázquez, Doris Leila, M Angélica, Gracia Buena, Lima Romeo 103. Saludos a todos menos a los Apatrias y Eso. Ricardo Riquelme. Inés Núñez. Germán Jévenes Cantillana. Marcela Bravo. Saludos de La Serena. Va, se vino mal. Al sur la bandida está. ¿eh? Mm, quizás que andan anda haciendo por ahí. Gloria Elizabeth. El Rachev. Marcela Gallardo. Marlene Gallardo. Ivón Díaz. Ariela Muñoz. Patricio Rodríguez. Pacho te escucha. Mujeres al Poder con Angélica. Saludos. Pablo Oscar Bravo. Victoria Gallardo. Pablo Rojas Vidal. Jane Austin. Carmen González. Chito 97541. Jimena Vega. Helga Narváez. Manuel Aguirre, nuestro amigo, el director y productor y todos los cargos que tiene de la serie Puma, que esperamos que prontamente nos pueda deleitar con algún corto o algo. Le ha costado tanto a nuestro amigo hay que apoyarlo con el tema de esa serie que es muy prometedora por lo demás y que tiene una directa relación con el tema de lo que pasa en nuestro país, con las células terroristas la dormidas. Hablando de las células, me llegó este libro regalo, La Vida Oculta de Fidel Castro. Ustedes van a decir ¿pero cómo? No? Bueno, es eh, Juan Reinaldo Sánchez, una escolta que tuvo. Es un libro que no estaba acá en Chile en ninguna parte y me llegó de España. Lo trajeron de, de regalo. Y el otro libro que me trajeron de regalo, que yo quería tenerlo hace mucho rato, "Mi vida contra el Mossad" de Yasser Arafat. Es un libro buenísimo. Es antiguo, una de las primeras ediciones. Parece que es la, sí, es la primera edición. Es muy bueno porque narra todo el tema de lo que pasó con con la OLP, la Organización de Liberación Palestina, el Septiembre enero y todo el tema. Es bueno. Y, y recordar algunas cosas que van apareciendo, que el mundo siempre se repite, siempre tropezamos con la misma piedra. Kunzim Gersen, Luis Salazar, Novela Vidal Fuente Alba, Javier Castillo, Mauricio Plasencia, Andrea Seguel, Anne-Marie, Deborah Germans, Dori Jara. Y ahí vamos hablando a todos nuestros amigos a medida que vayan entrando, porque algunos se repiten. Denny Case. ¿Ah? Ah, muy buenas noches, Tron Jorge, que por acá reportándose suscriptor nuevo. Bienvenido, Dani, Dani Case. Eh, esperamos que te agrade el canal, que te busque, puedes participar. Ahí, por supuesto, Roberto de Navide Muñoz dice: Saludos, mi mayor agradecido por su hospitalidad. Anduvieron hoy día acá por, la, por el cuartel, el cuartel Aguirre, dándose una vuelta. Así que ya deben estar ahí cerquita al sobre. Así que un gran saludo, éxito en la misión que andan cumpliendo por acá, que le muy bien. Rodolfo Latapiat, Kuhn-Ingersen, Iván Núñez, Jimena Sosa, Juan Carlos Palma, José Luis González, Emma Antonieta Romeo, Jacqueline Valdivia, Patricia Sánchez, David Cepeda, Leo Salamanca, ¿cómo estás, pues Leo? Muchos saludos desde La Ruca, eso, ahí comiendo tostillas rescolda, ahí al lado de su lañem, ¿eh? pasándola bien, la familia, Paula Ibarra, Germán Espinosa Peterman, nuestro amigo también de Valdivia, Albertina Vinoche, y ahí vamos, Jesse, Marcela Moya, ah, están volviendo algunos amigos, que bueno, Ángela Silva, Silvia Mirel López Chin, si, que se va, sin que lo echen, vuelve, sin que lo llamen, la pastilla roja, Don Pato. Y vamos a hablar un tema interesantísimo, y ahí vamos a seguir saludando a todos nuestros amigos, Yolanda Margotolate y Felipe Rococardes. Miren, ¿por qué se llama hoy día Misiones Posibles? Misión es una tarea, una función que una persona debe cumplir o un grupo de personas con tal de cumplir con objetivos o metas que se le impongan o que se deduzcan de acuerdo a las contingencias. ¿Y por qué es imposible? Porque dicen, esto no se puede cumplir, esto no se puede hacer. Andan unos memes ahí del presidente que le dicen, misión es imposible, porque después de que habla o, o aparece de vez en cuando, ¡pum!, se fuma cinco segundos el mensaje. Pero, pero no tiene una referencia directa a eso, sino que un poco a, a cosas. Que queremos que se hagan, que sucedan, que se puedan plantear y que se puedan mejorar. Por ejemplo, el tema político. Es prácticamente imposible solucionarlo. El tema de las elecciones es prácticamente imposible solucionarlo. Salvo que hay un vuelco fuerte. El tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad es complejo. Pero fundamentalmente porque hay amenazas en cierne en Chile de las cuales no se habla mucho, salvo algunas esporádicas situaciones que se ponen en los medios de comunicación social, habla algún parlamentario, alguna autoridad, pero de ahí no pasa. Primer tema de la tabla. Sí que se puede decir que tenemos una tabla. Un golpe doloroso para el país, especialmente para una institución muy querida que la Policía de Investigación Chile, fue la formalización que se realizó ayer del director general, ahora ya ha cesado sus funciones por renuncia voluntaria, don Sergio Muñoz Ñañez. Primero que tengo que decirle, él no estuvo nunca en Derecho Humano, no insistan más con eso. En su hoja no no estuvo estar en el Departamento de Derecho Humano y anduvo persiguiendo militares, como le han puesto por ahí. No, él cumplió la función donde lo mandaron, ah, pero eh, no estuvo en Derecho Humano. Estuvo incluso en una unidad táctica, en comisarías que se llamaban judiciales, que ahora se llaman Bicrim. Cumplió con la actividad y, bueno, desgraciadamente, tal como lo no reconoce y está arrepentido, confió en alguien, le mandó una información que conforme a la ley no debería lo hecho, pero en definitiva, como yo lo planteaba en otro día en un programa en R7 Chile, así se mueve el mundo. Los periodistas todo el día, en la mañana, en la tarde, a mediodía, hacen sus programas, todo, y dicen, eh, oye, ¿cómo se le ocurre en checar información? ¿Viven de la información? O cuando Ciberchile, que es un importa, importante medio de, 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 de comunicación, de un periodismo investigativo, recurre a fuentes abiertas o cerradas, le cuentan cosas, las chequea. Pero las va, las va viendo, las va analizando. Gracias, Vilmita Aragón. Por lo tanto, eso no nos debe extrañar. O sea, Tomás y tiene informante, y bueno, y de la Vivo también sacan información hacia afuera. Que es cosa de lo, 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 los matrimonios que son entre periodistas de la Vivo y gente que trabaja en la fiscalía, en mega fiscalía. El tema de lo que pasó en Los Ángeles con la fiscalía, los fiscales casados con abogadas defensoras de narcotraficantes, fue allanada a la fiscalía de Los Ángeles. Eh, porque se supone que como son matrimonio tienen que contarse las cosas y que a veces, ojo, a veces no es así el matrimonio no conversa el tema de trabajo menos cuando hay conflicto de interés pero bueno, aquí no estamos justificando a nadie solamente estamos diciendo que hace mucho tiempo en Chile las cosas funcionan de una forma hacia afuera hacia lo, hacia lo visiblemente eh, aceptable o reconocido y otras cosas suceden al interior de las instituciones u organismos por lo tanto uno puede ser eh, informante de otra persona, hasta sin saberlo. Basta que se vaya de boca, cometa jactancia, cuenta una historia en el lugar donde no la debe contar y hay alguien oyente indiscreto escuchando y la transforma en información, la traduce en un antecedente que se tabula, se refleja, se ve y después se lanza. Desde San Antonio, Texas, usa Nathan Bond, saludo, Horse Power, Solán Muñoz, y ahí estamos saludando todo, Almino mismo Jorge Espinosa. Bueno, dicho esto... ¿Qué pasó? ¿Lo trasladaron a un cuartel policial? La unidad especial que está en Cerrillo. Ojo con Cerrillo, ¿no? por muchas cosas. Tenemos una información ahí que, que es compleja, dolorosa, y a ustedes no les va a gustar. No les va a gustar lo que les voy a contar. No les va a gustar en un ratito más. Espérense un poquito. Que tiene garzón, que lo atiende. Que, que... Los periodistas andan no preocupados de eso. Cuando el problema más fuerte es otro. ¿Qué es lo que motiva realmente este, esta relación, este contacto? Si se pusieran a revisar los teléfonos, se darían cuenta de muchas cosas. Lo mismo que está pasando con Camila Polis en Concepción. Que le avisaron, que le informaron que iban. Siempre hay filtración. Entonces, bajo eso vamos a deducir que también le avisaron a la Temo Cuy Cuy, que iba a la ministra del Interior para que no recibiera balazo. Empiezan a cazar las cosas, ¿no? Oye, yo a ustedes les conté hace mucho tiempo que me pasaba a mí en la costa cuando. Gente de una forestal decía, ¿cuántos carabineros van al procedimiento? ¿Y por qué quiere saber el ejército? No, que van a las colaciones. Mentira, la avisan. Si pocos carabineros, atacaban las carabineros. Si iban muchos carabineros, no había nada, no encontraron a nadie. Eso es lo que sucede. Por eso que de las operaciones policiales, las operaciones militares deben ser sigilosas. Lucy Roja dice, don Jorge, ¿verdad mentira la corrupción en la BDI? Eh, yo no puedo desconocer que han habido eh, actos de corrupción en todas las instituciones, la PDI no está exenta a eso, por algo don Nelson Meri eh, Figueroa cuando fue director, llamó a retiro, dio de baja a varios funcionarios que estaban metidos en cosas eh, no muy santa, no muy buena y narcotráfico, y lo dio de baja y empezó a limpiar la institución. Pero esto es cíclico. Ahora, hay que entender, y lo hemos conversado otras veces, ¿qué se entiende por corrupción? Desde la corrupción de recibir dinero o no. Porque si le han pagado dinero al director, bueno, tendrían que inmediatamente haber formalizado a Hermosilla por cohecho, el cohechante, el que soborna. Aquí yo descarto, eh, eh, por lo menos, un alto porcentaje de que haya habido un acceso a, a pagarle dinero al director ni mucho menos, sino que solamente el hecho de sentirse bien que está en el jugando en las ligas mayores, como se dice, cercano al poder, cercano al gobierno, en beneficio de su institución. ¿Y ¿Qué es el tema? Si yo estoy bien con el poder y el otro me dice que llega el presidente, que es amigo del abogado Donoso y que llega con, con esto, ¿por qué? ¿por qué no puedo pensar también de que eso va a servir para la institución? Si lo que pasa es que aquí el problema es porque este señor no borró. Usted va a decir, ah, pero es muy, muy liviano decir eso. Claro que es liviano. Claro que es liviano. Pero en la relación que existe a ese nivel se conversan muchas cosas. Muchas cosas, porque hay, hay intereses personales, intereses colectivos, intereses institucionales, intereses de seguridad del país. O ustedes creen que es muy lindo tener eh, eh, a disposición de los tribunales a un jefe de policía, como dijo Muchati, la caída del sabueso. Entonces, yo creo que mmm, hay que ser eh, bastante prudente en, en, en analizar este tema. Mire, la mejor muestra de todo esto, de que las informaciones son necesarias, buenas, y las filtraciones para algunos efectos son también importantes, porque hay un tema de que eh, se, ha conversado, se ha conversado muchas veces en nuestros canales, en diferentes reuniones, y no se ha considerado. Cuando venía el tema del de el mal llamado censo, que es el empadronamiento, se decían cuál era una de las finalidades. Una de las finalidades se decía, se va a llegar a que van a pedir que los extranjeros vayan a irse a la casa de las personas. Hemos observado a censistas extranjeros, hemos observado a personas de las Naciones Unidas, eh, muy ligadas a la actividad de este censo, entre comillas, del 2024. Sabemos que hay mucha gente que no ha eh, enganchado, que no ha dado información, que se ha negado. Eh, no está muy claro el avance fructífero que debiera tener este censo, por eso que lo están demorando de cuatro meses, porque antes el censo era en un día. Eh, fundamentalmente por varias cosas. Pero lo que ya complica en demasiado el tema es que parte de la información, aquí está, ¿ves? las dos manos con una familia. ¿Y qué dicen? Hospedar en tu casa, un lugar en tu casa, un sitio en tu corazón. Proyecto de acogimiento familiar de inmigrantes y refugiados. Y, y, y asumen cuatro verbos rectores. Primero, acoger. Segundo, proteger. Tercero, promover. Cuarto, integrar. Le faltó uno quinto. Pensión Sotolillo. Casa, comida y plata para el bolsillo. Eso le faltó poner acá, ¿no? Los cuatro elementos esenciales: verbo rectores y Sotolillo. O sea, llega el migrante, venga para acá, oiga, pues le paso a mi, fa mi familia, a mi hija, a mi señora, todo, de mucho gusto. Y si llega con la señora, bueno, hagamos que embalache, hagamos un swinger. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No es popular ni vulgar lo que le estoy diciendo, sino que se somete a una realidad. Si a nosotros, más encima, cuando una visita está a tres años, le dicen que es como el pescado que al tercer, tercer día se empieza a podrir, y la misma visita dice, oye, sabes que me tengo que ir, pero ¿por qué te vas? No, porque realmente me tengo que ir, porque yo eh, no puedo estar tantos días acá en la casa. O sea, si más encima cuesta a veces tener un familiar, un ahijado, una persona que está estudiando, o tenerle piezas separada, con baños separados. ¿Se acuerdan cuando había gente que tenía un dos refrigeradores, uno para los estudiantes con llave ¿ah? o el de la casa? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuesta dentro de las relaciones humanas aceptar a una persona con nacional, quería, familiar, y más encima que hablar a la personas persona que usted no conoce o, o que pretenden que usted lo espere en su casa. Es muy loco lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que sí, ya vamos a hablar del tema de Guachipato. Y aquí estamos. Destinado a impulsar y reforzar la acogida e integración de las personas inmigrantes. ¿Quiere ser familia de acogida? Esto, como si ustedes estuvieran ofreciendo, quiere adoptar un perro, quiere adoptar un gato, ¿Quiere adoptar, ahora quiere adoptar una familia, quiere si usted una familia del país de, de Burundi, del país que sea, con la finalidad de que lo integre a su casa. ¿Con permiso de quién? Y no va a faltar la gente que va a picar. ¿eh? O la gente que está sola y todo el tema, pero hay gente que va a picar y después se va a arrepentir. Como a la señora esa que le pasó, que decían en el canal de Angélica, eh, Mujer al Poder, que la asesinaron y después se fugaron a Perú. Eh, dice acá: Instituto Social del Trabajo hizo, pide la cruz, ¿no es cierto? 46001 Valencia, www. Hizo trabajo puntor, o sea, una institución que es española, ya en esto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es súper lamentable considerar o no considerar adecuadamente que estamos en un zapato medio chino. Porque más encima tenemos Casa de Acogida de Mujeres Inmigrantes, Dorothy Day. Hizo, acá está. Social del Trabajo. Casa de Acogida trabajadora Inmigrante, Peter Maurin. Colabora con nosotros. Infórmate en el 96392-2662. Me picaron las manos para llamar hoy día. hizo arroba hizo trabajo punto org. Entonces, esto es una de las finalidades, esto es uno objetivo de este emparonamiento a los chilenos. Por eso preguntan cuántas piezas tiene, eh, cuánto, cuánta gente vive. Es el tema. Nosotros tenemos que estar atentos. Mucho. De drone, ¿Y qué pasa con el Mosilla? que vino toca hace Fulano? Bueno, una persona en, en el poder transversal, él mismo reconoció que estuvo 15 años a cargo del aparato de inteligencia del Partido Comunista, lo que no fue desmentido. Tenía relaciones con todos lados, hizo amigo Andrés Chávez en la universidad. Después hicieron un socios, son amigos. Influ tenía influencia y poder y lo demostró en de todos lados. Lo demostró a Cantemú cuando venía al caso Huracán. Trataba mal a la gente. Gracias Paula Loreno Niklicek Hausmann. Muchas gracias. Espero que se suscriba Doña Paula Lorena. Por lo tanto, aquí uno tiene que hablar las cosas como son. Ya no es una idea. Oiga, que están metidos los cubanos, que están metidos los venezolanos, los malos, que van a hacer esto, estos otros, que quieren traer familia, como pasó allá, que el referéndum se ha ido dando todo. Todos los esquemas de lo que hemos conversado tantas veces se ha ido dando y nadie quiere hacer caso o muy pocos pueden poner atención hospedar en tu casa un lugar en tu casa un sitio en tu corazón y juegan con la sensibilidad y la emocionabilidad de las personas un lugar en tu casa es un sitio en tu corazón mi corazón o sea quieren llegar a la parte más íntima de la persona y decirle tú vas a ser un buen ciudadano, un buen sabanitano. Si tú recibes a estas personas y la ayudas. Hoy día vimos todo el caso May, que después podemos ver en algunas imágenes, cómo sacaban, era una un verdadero supermercado que tenían dentro. Y todo a la espalda de los chilenos. Que tanto le cuesta el supermercado una locura? El otro día con Bauhaus, que está en Alemania, analizábamos los precios del papel higiénico, por ejemplo, que una, una, una locura. Los, los paquetes más grandes están en Alemania. Más cantidad de metro y mucho y el 50% es lo que en Chile. Aceite y todo ese tipo de cosas. Claro, él no puede comer chirimoya. Yo le decía, ah, acá está rica la chirimoya. Mira, acá está rico por otro con riel. Él no puede. Pero las cosas que tiene que son más o menos generales, escucha de todo. Julia Guzmán me dice: Buenas noches, Don Jorge. No cambia nunca. Muy objetivo en su opinión y además profesional. No, yo pretendo no cambiar nunca. Sí, y si cambio por favor castíguenme no me vean más no vengan más a verme Rétenme. hoy día me llama la persona queremos que participe en una actividad política señor si yo no sirvo para la política contingente no sirvo Marcelo que dice Soki Mich Poncelero Julio Poncelero el genio él, él, él conversó con todo el mundo así que él es una persona que le ganó a todo transversalmente eh, no sirvo, y yo le he dicho incluso me compromiso con la gente es que yo no, no, no participa. Yo creo que no tengo condiciones, soy impolítica, incorrectamente político, o político incorrectamente, para el efecto los efectos de que, o político, incorrecto conforme a la mirada de los propios políticos. Ah, me estoy enredando ya, y el que explica se complica. No. Chimbombo, ¿cómo está? Chimbombo no lo conocía. El, el Ministerio Público está haciendo persecución selectiva, subjetiva de gritar a la derecha y las instituciones. Hace rato, hace rato chimbombo. Bueno, vamos a sacar de acá de la pantalla esa imagen, ya quedó más o menos claro. Y vamos a ir a un tema que, a mi juicio, es muy complejo y quiero que lo entiendan. Hace tiempo atrás hablábamos de varios grupos criminales y hoy día les quiero hablar un poquito de una cuestión que me tiene eh, muy preocupado. Hace tiempo, ya hablamos del primer comando de la capital. ¿Se acuerdan? El tema es que el primer comando de la capital, y está el tercer comando y varios más, aparece como la organización criminal que es más grande de América del Sur, o sea, más grande que el tren de Aragua y con conversaciones con el tren de Aragua. Pero nosotros no nos perdemos de vista, no, no nos enamoremos del problema que tenemos con, Ara, con el tren de Agua. El primer comando de la capital es más complejo. Porque efectúa más operaciones y más peligrosas, más riesgosas y más complejas que el propio Agua. Se lo voy a demostrar de la siguiente forma. Acá tenemos a Marcos William Hervas Camacho. Nació el 13 de abril de 1968, un narcotraficante, alias Marcola. Está en este minuto. Eh, preso en una cárcel de Sao Paulo y les quiero mostrar, o sea, les quiero mejor contar algo que ponganme mucha atención. Esta persona fue entrevistada por la red televisiva o Globo en Brasil, el capo Marcola. Marcos Camacho dice el máximo dirigente de una organización criminal de Sao Paulo, Brasil, denominada primer comando de la capital, el PCC. Quiero que entiendan, escuchen bien por favor. El que tenga un té a la mano, un café, una hojicolla, piscola, afírmese bien al sillón. Primera pregunta del periodista. Usted es del Primer Comando de la Capital PCC, Marcola. Dice, más que eso. Yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias. La solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún propósito para nosotros? Nosotros solo éramos noticia en los derrumbes de las villas, en las montañas o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer. Esas cosas. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga y ustedes están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Primera respuesta. Sáquenle molde. O Globo le dice, el periodista, bueno, ¿y cuál sería la solución? Marcó le dice, ¿la solución? Ah, no hay solución, hermano. La propia idea de solución ya es un error. Ya vio el tamaño de las 560 villas, miseria de Río. Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo. ¿Solución? ¿Cómo? Solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una, teoría, casi de una tiranía esclarecida que saltase por sobre los análisis de la burocrática secular, que pasase por encima del legislativo cómplice, miren los mensajes que manda, y del judicial que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país. Tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales. Nosotros hacemos hasta conference calls entre los presidiarios, o sea, hacen videoconferencia. ¿Les parece conocido el tema? Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda de la estructura política del país. O sea, es imposible, no hay solución. ¿Me entienden a todos? Ahora porque se llama misión imposible. O Globo le dice: ¿Usted tiene miedo de morir? ¿No tiene miedo? ¿No le da miedo a morir? Marcora le dice: Ustedes son los que tienen miedo de morir. Yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar a matarlo a ustedes allá afuera. Nosotros somos hombres bomba. En las villas miseria hay 100.000 hombres bomba. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal y en medio de la frontera de la muerte. La única frontera, ya somos una nueva especie. Ya somos otros bichos, diferente a ustedes. ¿Se, se desmarca? La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria tirados en una fosa común. ¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clase, de ser marginal, de ser héroe? Entonces llegamos nosotros, ja, ja, ja. Yo leo mucho. Leí 3.000 libros y, a leo, y leo a Dante, pero mis soldados son extraña anomalía del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios o infelices o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto alfabetismo, diplomándose en las cárceles como un monstruo de alien, escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. Es eso, es otra lengua. Está delante de una especie de posmiseria. La posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chip, con megabyte. O Globo ingenuamente le sigue preguntando, le dice: ¿Qué cambió en las periferias? Marcora le dice: Mangos, Mangos, Mangos Plata. Nosotros ahora tenemos. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio. ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro? ¿Entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila despedido y colocado en el microonda. Aquí nos van a dejar el finiquito a la notaría. Ustedes son el estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes en tierra chaña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre .38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes la defensa, ustedes tienen la manía del humanismo, nosotros somos crueles sin piedad, ustedes nos transformaron en los superestars del crimen, nosotros los tenemos de payasos, nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor, ustedes son odiados, ustedes son regionales, provincianos, nuestras armas y productos vienen de afuera, somos globales, nosotros no nos olvidamos, ustedes son nuestros clientes, ustedes nos olvidan cuando vas al susto de la violencia. ¿Qué provocamos? O Globo le dice, ¿pero qué debemos hacer? Marcora le dice, le voy a dar una idea. Aunque sean concha mía, agarren a los varones del polvo, de la cocaína. Hay diputados, senadores, empresarios, hay expresidentes en el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tienen dinero ni para las comidas los reclutas. Estoy leyendo sobre la guerra de Clausewitz. Se refiere a, a Von Clausewitz. No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos misiles antitanque. Si en broma van a salir unos Stinger para acabar con nosotros. Solamente una bomba atómica en las villas miserias. ¿Ya pensó? ¿Y Panema Radiactiva? O Globo dice: Pero no habrá una solución. Le insiste. Marcola dice: Ustedes no pueden llegar a algún suceso si desisten de defender la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, en lo moral, estamos todos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Solo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante, pierdan todas las esperanzas, estamos todos en el infierno. Este señor, Marco Williams Hervas Camacho, alias Marcola, marcó la pauta. Lleva 35 años en la cárcel. Dirige todo desde ancho. Acá en Chile no se dirigen las cosas de la cárcel. No tienen alarma. No se les puede hacer nada porque el tema de los derechos humanos y todo estamos claros. Pero ellos pueden mandar a, quien, mandar a matar a quien quiera afuera. Todos dicen lo mismo, que sus clientes son parlamentarios, presidentes y todo el tema. Que el ejército no los puede controlar, que tienen mucha plata, que son una empresa transnacional, que son globalistas, que están en todos lados y que son como hormigas que dan por la esquina. Hormigas, pues. Es el tratamiento que se dan. Yo leo, he leído 3.000 libros, dice Camacho, pero mis soldados no leen no na no, 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 no lee nada, cumplen instrucciones. Aquí, si alguien tiene que salir de la empresa, no sirve al microondas, o sea, lo matan. El, afuera, no, que lo, lo llamamos, lo echamos a la institución, no, no lo echemos. El finiquito, no, que es la ampliación del trabajo. Se da cuenta, ¿no? Que es disparar en medio. Ustedes no están escuchando nada nuevo, no hemos conversado. Yo, discúlpenme que se lo diga, tengo súper claro lo que dijo este señor. Súper claro, y así es. Y en eso estamos nosotros, para ese lado Chile. Pues llegaron el 2021 acá, pero están trabajando calladito, el primer comando capital. Hicieron lo que quisieron. En Paraguay han estado en Bolivia. Este señor es hijo de un boliviano con una brasilera. Tiene contacto en todos lados, Brasil, eh, Argentina. Está medio en todos lados. Operando. Despacio. Usan armamento, usan los fusiles Barrel de calibre 50 o 12,7. Usan, tienen, efectivamente tienen unidad antitanque. tienen lanzacohete. Están todos equipados. Vean, vean en la serie Netflix que hizo una película en función de lo que ellos hicieron en, en Ciudad del Este que se llama El ADN del Delito. Veanla. Ahí sale clarísimamente esta cuestión. Por lo tanto, esto no es un chiste. Y como si fuera poco, y como si fuera poco, también está otro grupo que es el Comando Bermelo. Que es un grupo que. Eh, también tiene la, las opciones de participar fuerte que es el comando rojo que fue creado en el año 79 y el otro en el año 1993 o más nuevo el comando vermelho, ahí está el juego y que eh, su líder eh, Rogero Lecoubret murió en el año 1992, pero tiene líderes y hay otro grupo más de comando por lo tanto esto está latente Súper latente. No podemos hacernos unos tontos. El comando, el primer comando de la capital está en Chile. Todo lo que anuncia este señor en su entrevista No en Globo, que yo le acabo de, de señalar, de leer, está claramente eh, acotado. El periodista debe haber salido, pero con una sensación de amargura, yo creo. Fundamentalmente porque tiene razón. Y nosotros somos los que estamos equivocados. En este mismo orden de idea, eh, que es un, es un tema que vamos a tener que seguir trabajando, yo tengo una presentación mucho más amplia sobre él, cómo operan, cómo se alimentaron de, de ex, de ex eh, integrantes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, igual como los que tenemos en Chile, eh, porque es lógico, van buscando a la gente por contacto. Eh, y después van a operacionalizando en qué lugares trabajar el, solución hoy día el gobierno nombró a, como nuevo director de la PDI al prefecto general que era la quinta antigua de la PDI cuando eh, se va Muñozqui haciendo la cuarta Eduardo Cernarosano que es su director de administración, logística e innovación de la PDI lo nombraron hoy día y parte de su currículo para que ustedes sepan está acá Eh, el Ministerio de Interior nombró hoy día a, al Prefecto General Eduardo Cerner Lozano, nuevo director general de la Policía de Investigaciones, quien entra en sus funciones de, de forma inmediata. Y él, además de ser oficial policial, es ingeniero civil. Dice, bueno, dice, realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad de Concepción. Eh, no sale que fue titulado, ¿no? Pero me imagino que está titulado. Entró a la Policía de Investigación en el año 1989, egresando con la segunda antigüedad, posee 35 años de servicio en la institución y dentro de su carrera ha sido parte de la siguiente unidad, Comisaría Judicial de San Miguel, eh, Comisaría Judicial de Concepción, Brigada Investigadora de Delito Económico Metropolitana, Fuerza de Tarea Sur, La Legua y Victoria, Inspectoría General, Jefe de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, Subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales y Director del Centro de Capacitación Profesional, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Santiago, Jefe de la Prefectura de Operaciones Especiales, Jefe nacional de logística y grandes compras. Posee un título de magíster en inteligencia estratégica. Está diplomado en ciberseguridad. Está diplomado en técnicas de análisis e inteligencia. Todo en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, que es la NEPE de Chile. Diplomado en Investigación del Crimen Organizado, Mención Negociación y Manejo de Crisis. Y es candidato a magíster de la Dirección Superior de Cumplimiento Corporativo de la Universidad de Barcelona, contando más con un diplomado en Gestión de Cumplimiento Corporativo y Compliance de la misma universidad. Además posee un diplomado de Alta Dirección y gestión pública del Instituto de Asuntos Públicos de la UNCH. Por lo tanto, en materia curricular, académica, no se queda. Lo importante está en que logre funcionar bien. Haga trabajar el tema, siga trabajando y no baje los brazos los amigos de la BD. Ahora, en relación a la problemática que hay con la hoja de vida del director anterior Espinosa, eh, yo tengo que decirles que... Eh, bueno, dicen que no estaba, o que cuando asumió Muñoz no estaba, se perdió, y eso obedece a una sanción que habría tenido eh, el señor Espinosa en su juventud, como al grado de inspector ahí, y, y, y bueno, no, no sé si la borró o no, pero, pero en definitiva era complicado para los efectos de cuando a una persona la van a nombrar, porque en Chile ocurre una cuestión bastante impresionante. El, cuando empezó la reforma social penal pedían la a los policías, entonces decían, se le hizo un sumario breve. ¿Qué es lo que es un sumario breve? No, es que cuando está soltero en la cuadra, lo pillaron que estaba bajo la influencia del alcohol, lo sancionaron con 10 días de arresto. Entonces, cuando él figuraba como aprehensor de una persona conduciendo en estado de Oridad, el abogado defensor decía, oiga, pero ¿cómo este carabinero va a detener a mi cliente que era en estado de si él antes había estado sancionado por ser jurado? Entonces, sea una connotación diferente a un caso. Entonces, siempre se está buscando en algunas partes, en algunas instituciones, que tengan determinado problema. Antiguamente, una persona no se podía casar, no podía ser padre soltero, no podía tener un tatuaje, defecto notar repulsivo. Ahora pueden tener prácticamente de todo. Entonces, se tiene que ponderar bien la situación. Y si tiene sanciones de, asociadas al corazón o a la vía húmeda, debe manejarse en el contexto que corresponde. Porque ahora parece que todos, en los altos regímenes, en los ministerios, son todo inmaculados. Cuando chicos no le miraron ni el trasero a la nana. Po. Y las señoritas nunca hablaron en el patio de los cepos de los hombres, ni nada. O sea, estamos en una sociedad extremadamente, voy a decirlo con las palabras que corresponde, cartucha en el minuto equivocado. En el minuto equivocado. Sí, en el minuto equivocado, porque ahora no es así la sociedad, pero a algunos se les impone esta doble moral. se les impone esta doble moral. Ah, pero que usted va a hacer este puesto, no puede ser. Bueno, ¿lo quieren para tenerlo de policía a una persona? ¿O para que haga misa? El que tiene el mando, el control de la policía, tiene que tener un brazo fuerte y un brazo amigable. Incluso hasta magnánimo. Pero no puede ser agüitas con harina ni tampoco puede ser un tirano. No sirve. Y si queremos solucionar el problema de la delincuencia, menos. Porque tienen que mojarse, como ha sido de una amiga mía, el potito. Y hablando de mojarse el potito, tengo que decirle algo ahora que no me gusta para nada. Para nada. Pero estamos acá para pechugar. Hay información, no sé si vieron el banner, de que en el campamento Cerrillo, aparte que habían unas ovejas que se habían perdido en un lugar y aparecieron. Donde la señora alcaldesa dijo de que había el cuerpo y todo. Bueno, señores del Servicio Agrícola Ganadero SAC, atento. Hay información que entiendo que la prensa las maneja y no las quiere lanzar: que en este recinto hay dos cocodrilos o caimanes. Habrían dos cocodrilos o caimanes. Señores del SAC, vayan a fiscalizar. Porque si tienen de mascota, como suelen traer. Tucanes, culeras, serpientes, arañas, pollitos, monos tití, tutá, tutá, todo. Bueno, trajeron dos yacaré, si son acá de Sudamérica, o dos cocodrilos si son africanos, chiquititos, crecieron y los tienen en el campamento. ¿Y para qué los tendrán, digo, me pregunto yo? ¿Para qué tendrán estos dos animales? ¿Para que coman pollo? ¿Para que coman perro? ¿Para que coman gato? No será que nos encontremos con una sorpresa y que aquellos que estén enojados con alguno, en vez de enterrarlo y esconderlo en maleta bajo un container o bajo un radier, se lo estén dando a los yacaré, baguá. Una valudio. Es súper delicada esta información. Súper delicada. Pero pónganle ojo. Ya está noticiado. Está noticiado. Servicio agrícola ganadero, vaya, entreviste. Si hay algún fiscal del Ministerio Público, vaya a verificar, puede abrir una investigación. Se, tener especies exóticas como yacaré o cocodrilo, porque la, la, la persona que los veo, que los veo en acción, no lo sabe distinguir, evidentemente, porque son problemas de continente, con las características que tiene. Eh, además que están muy preocupadas las personas que tienen conocimiento de esto, están muy asustadas, no quieren que se sepa su identidad y hay que protegerla porque tampoco no queremos que se las tiren a los yacareos o desaparezcan en otro lado, hay que cuidar a las personas, pero es lo único que nos faltaba. Entonces, el servicio de regalo ganadero tiene que ver cómo echaron al país, qué certificado tienen, si, si, si tienen la habitabilidad para vivir, porque esos animales exóticos deben estar en un zoológico o en un lugar a buen recaudo. Usted sabe que pueden estar con un poquito con agua nomás, harto barro, ahí se pueden meter unas ramas, le tiran cuestiones y ahí se manejan. Una, un cerco no muy alto y ahí funciona. ¿Cómo estaría que estuviéramos en presencia y se acreditara todo esto? Que en definitiva eh, van a, a darle una una finalidad a estos animales para hacer desaparecer personas? una va a los vivos. está claro no en caliente conforme a lo que yo le hablaba del primer comando capital en caliente tenemos que verificar algunas cosas que, que han estado sucediendo en nuestro país por el modo verán de algunos y porque quienes pueden también hacer instrucción clase Dani Gay dice sí, rigor y afecto sí rigor y afecto me acuerdo que era nuestro dicho en la época de los 80. Veamos este video. Amenaza tiene encendidas las alertas en el país. Primero Comando da Capital, el PCC, la más grande y temida organización criminal de Latinoamérica y que proviene de Sao Paulo, Brasil. Es una agrupación que cuenta con un ejército de hombres. Se habla de cerca de 35 mil miembros. Nos llegó información de que el PCC, el primer Comando Capital, eh, ya está operando eh, desde el primer semestre del 2022 en Chile. El PCC es una organización criminal que tiene eh, presencia en varias, eh, varios países de Latinoamérica, que tiene un fuerte, por así decirlo, contenido en términos de negocios ilícitos, particularmente del tráfico de ya. drogas, pero también de otros. El informe elaborado por el OS7 de Carabineros indica que en relación a los resultados de las diligencias operativas determinaron que eventualmente el primer comando de la capital tendría actividades criminales organizadas en Chile que operarían como una empresa criminal al igual que lo hacen en diversos países de Sudamérica, externalizando servicios criminales donde brindan apoyo logístico y recursos humanos para los objetivos delictuales que se plantean. Ha habido eh, algunos elementos. Antecedentes que han gatillado que se abre una investigación en esa materia, tenemos que esperar que la investigación establezca si existen efectivamente esos vínculos o de frontón hay personas de esas bandas operando en Chile o simplemente tienen acuerdos con bandas locales. Es una materia que está investigando la Policía de Investigaciones. El primer comando de la capital nace en Sao Paulo, Brasil. El hito 1 es una masacre carcelaria ocurrida en diciembre del año 92, donde 111 presos fueron reprimidos y asesinados en un motín en la cárcel de Carandirú. Tras ello, todas las cárceles del país estaban sumidas en un clima espeso. Los reclusos no querían dejar que la situación quedara impune. Fue así como en agosto de 1993, en la prisión de Teoate, un grupo de ocho convictos formaron las bases del primer comando de la capital, el cual se inspiró en el comando vermelho que proviene de Río de Janeiro. El primer comando de la capital surge como un mecanismo, o mejor dicho, surge como un grupo de internos que reclaman respecto a las condiciones carcelarias. Como integrante del primer comando de la capital, PCC... Vengo por el único medio encontrado por nós para transmitir un comunicado para la sociedad y los gobernantes. Queremos un sistema carcerario con condiciones humanas, no un sistema falido, deshumano, no cual. El objetivo era defender los derechos humanos de los reclusos en las cárceles brasileñas bajo el lema Libertad, Justicia y Paz. Sin embargo, la violencia siempre fue parte de su actuar, primero con acciones terroristas y luego derechamente dedicados a negocios criminales. Dentro de sus bases compuestas por 18 mandamientos, el número uno es lealtad y respeto al PCC. También que sus miembros deben colaborar con dinero, abogados y apoyo a las familias del grupo. Otro más, que nadie afirma en público ser miembro del PCC. ¿Vosotros haces parte del PCC? No. ¿Es integrante del PCC? No. No. Él es Marco Williams Gerba Camacho, sentenciado a 330 años de cárcel por los crímenes de organización criminal, tráfico de drogas, robo de bancos y homicidio. Es el cerebro y líder de la agrupación, quien le dio un enfoque comercial a la criminalidad, un formato que ahora estaríamos presenciando en nuestro territorio. Y Marcola lo que hace es que, lo, eh, por así decirlo, comercializa, ¿cierto? O le da el tinte empresario al primer comando de la capital y cambia el eje hacia una organización ya mucho más destinada, ¿cierto? A cometer delitos vinculados con negocios ilícitos, ¿cierto? Se, se focaliza en el negocio y al día de hoy su principal negocio es básicamente el tráfico de droga, principalmente el tráfico de cocaína. El documento del OS7 halló que miembros del primer comando de la capital brindarían de servicios criminales a otras organizaciones nacionales mediante el pago de una cuota mensual o membresía que es de 700 mil pesos. Al respecto puedo señalar que eh, existen algunos antecedentes, pero esto evidentemente es parte de investigaciones y eh, en estos momentos no tenemos ningún hecho que podamos vincular, un hecho delictivo que podamos vincular a esta organización criminal. Todas las estructuras criminales internacionales, organizaciones criminales que están... ¿O pretenden operar en nuestro país? ¿Van a ser investigadas? Pero aunque todo pareciera estar aún en plena investigación, ya hay antecedentes que indican el vínculo que tendría el PCC con otra de las más sanguinarias y temidas bandas de la región, la cual durante los últimos años ha causado serios problemas de seguridad en nuestro país. El tren de Aragua, la Comisión Investigadora de la Criminalidad Organizada de la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados, llegó a una preocupante conclusión. El PCC tiene el problema del idioma y, por lo tanto, opera a través de cero. en este caso el tren de Aragua. Y por eso la presencia de Larry Changa acá en Chile, ¿ya? para poder instalarse ¿ya? en esta sociedad que tiene con este organismo. Criminal Internacional que el PCC, que es la banda más peligrosa de Latinoamérica. Larry Álvarez, o Larry Changa, de 46 años, cofundador del Tren de Aragua, criminal que se fugó de una cárcel de Venezuela en 2017 y eligió a nuestro país como destino para comenzar una nueva vida. Específicamente en una casa de dos pisos de la comuna de Renca. No sabíamos que estaba viviendo en Chile un personaje de esa naturaleza. Larry Álvarez o Larry Changa, como se le conoce, mm. había estado viviendo la legalmente en Chile, o sea, y con algunos negocios incluso. Una casa de cambios y una cafetería en pleno Santiago Centro, ubicada a cuatro cuadras del Palacio de Gobierno. Pero no solo esos fueron los negocios de Larry Changa. Según la indagatoria, el sujeto fue el encargado de instalar las operaciones del tren de Aragua en Chile. Pasó desapercibido por las autoridades locales hasta que en 2021 un vehículo inscrito a su nombre apareció vinculado a un homicidio de un ciudadano colombiano. En ese entonces pudo comprobar que había vendido el auto y se fue del territorio nacional, pero todo indica que antes de irse ya había tenido las conexiones con el PCC establecidas. Dar tranquilidad de que se están poniendo a disposición todas las competencias y capacidades de la Policía de Investigaciones de Chile para combatir estos flagelos. Sabemos que... Ya. Estamos notificados entonces. Porque nuestras propias autoridades policiales, Ministerio Público, Ministerio del Interior y parlamentarios tienen claro y conocen la identidad de las personas que son del primer comando en la capital, o PCC, no lo confundan con el Partido Comunista de Cuba, PCC, no, ojo, puede ser alcance de nombre, PCC. Ya está claramente establecido que ellos dicen que eh, están en Chile. Sí, eh, se usa en varias partes el tema de los cocodrilos y no solamente en las películas de James Bond. Cuando. Eh, todo, ah, mire, acá dijo con el PCC y con el PC. Bueno, no, eh, eh, Anoté por acá, Luis dijo, habló de una anaconda. Dijo una anaconda. Yo te quiero decir a Luis: hace muchos años, debe ser unos 15 años. Habían dos anacondas que estaban en el Ligan Ray, por lo menos una se escapó y bajó por el río hasta Villarrica. Estuvo en el lago Villarrica, pero bajó por la corriente porque hacía mucho frío, el lago Villarrica es heladísimo hasta el verano, imagínense. Bajó por el río desde Villarrica, eh, que se llama Valtolten, eh, se junta con el Ayipén, Valtolten más ancho. Y después pasa por Teoro Schmid, Barro Arana, Hualpín, hasta que sale al mar. Bueno, la gente lo veía. Eh, en ese minuto nosotros hicimos patrullaje, porque incluso se habían tomado una foto, se habían perdido unos corderos, en fin. Las anacondas son grandes, tiene sobre 10 metros, 12 metros, Esta era, no era tan grande, pero, pero sí, eh, tiene una buena capacidad para... Se puede comer un ser humano también. Y fuimos a buscarla, a cazarla. Eh, porque nadie, nadie más iba, ninguna institución, eh, es lo mismo cuando realmente aparecen los Pumas, bueno, hay una jaula o dos, y hay que ir, ver lo que no es un animal carroñero, ataca siempre a, a los pochillitos, a, lo, a los vacunos más chicos, a los corderos, sobre todo cuando están saliendo a cazar incluso a la madre. Es, es bien compleja la situación acá, y además que una especie protegida. Pero la, la anaconda, eh, que se tenía conocimiento de ella porque es una especie exótica, eh, estaba autorizada, estaba en un lugar. Como hay especies exóticas también en lo zoológico, que es conforme a la ley. Y por eso que es importante manejar esto. Eh, nosotros, desgraciadamente, no la, no la pudimos ubicar, anduvimos prácticamente una semana dando vuelta por el río. Eh, era, era, era medio complejo subirse un bote porque uno se asustaba un poco, no conoce esos animales. Yo vi una, una yarará muchos años, primero en lo zoológico. Bueno, en Río Janeiro también vi una inmensa que había. En, en Leticia, por ahí, la frontera. Pero en Chile, mi pintura. Eh, algunas veces como que cambian de color, son negros, son feas en realidad las anacondas. Ustedes las han visto en, la, en las películas que se han hecho sobre la anaconda. La cuestión es que nos dimos, no dimos con la anaconda. Y creemos que, bueno, por ahí subían los, a los salmones, creemos de que eh, murió de frío. Es muy probable porque no se supo nada más de ella. Y si se la llevó el océano, bueno, con mayor razón va a estar complicado porque el océano es aguasalá, muy helado acá en el sur de Chile. Pero el, probablemente, el problema es que cuando eh, estando sola incluso, eh, en, 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 por un tema de, de biológico de ella, eh, se ponen hermafroditas y por lo tanto pueden este, reproducirse. Ese era el tema principal y por eso había que evitarlo. Por lo tanto, que no es, no es descabellado lo que decía Luis en el chat. Ahora, respecto de que en otros lados se utilicen los yacareos, o los cocodrilos, es cierto. En otros lugares se ocupan los chanchos. Los chanchos se comen a, 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 un, a un ser humano. Y los chanchos con hambre, olvídense. Los perros también con hambre. Pero las jaurías de perro. Pero los cocodrilos y yacaré, por lo tanto, eh, después de eh, haber hecho unas conversaciones con las personas testigos de esto, que están, le insisto, muy asustadas, eh, Esperemos que a las a la, a la empresas, a, la, a las líneas de comunicación social y de masas que se le dio esta información, salga. Y si no, vamos a tener que seguir insistiendo y capaz que tengamos que ir a saber nosotros, investigar allá. Pero esto que lo vengo, lo vengo digiriendo más de 24 horas, a ver, sí, 48 horas, buscando, analizando, es, es complejo. Es complejo, o sea, hay que tomarlo con seriedad. Porque es una forma eliminar. Respecto a una persona me dice. Eh, oiga, pero ¿y cómo van a meter a los yacares? Bueno, el otro día se sorprendió un camión que traía verdura por los costados y adentro traía una jaula. Han pillado barcos también con animales exóticos. Entonces, si los animales exóticos son un muy buen negocio, están dentro del tráfico. Del tráfico de droga, de armas, de órganos, de personas de chata blanca, todo. Está el tráfico de animales y Chile. Muchos chilenos con buena situación económica han encargado, han encargado eh, que le traigan estos animales. David Cepeda dice, en mi barrio es normal encontrar cocodrilos en los canales de agua y lecheros de no nadar. Alligator, habita y son re tranquilos. No sé si tú vives en Miami. En Miami uno está en una casa conversando. Hay incluso a veces unas lagunas artificiales y por los, eh, los canales de agua aparecen los unos cocorrilos chiquititos, a veces miran a los patos, y bueno, hay gente que le tira comida, en fin, y, y, si, la, y si la reja o la verja, como le llaman, está abierta, entran a la casa, po. así va tú. Pero cuando uno los tiene solamente con alimentación cada determinadas horas o días y lo tiene, eh, eh, no es decir entrenado, pero acostumbrado a tirarle animales de dos patas que razonan y piensan, Olvídese. Bo. Gracias, Ángela Silva. En Mejillona, la serpiente marina, sí, las anguilas, todo. Pero y mantarrayas también. Pero diferente que le estén tirando en una. Ahora estamos hablando de una toma de terreno. Entonces, crucemos la variable. Toma de terreno. Lugar donde están las personas. Segundo, bandas criminales que toman medidas drásticas con las personas que trabajan, que las desechan, que las mandan en el microondas, como, como decía nuestro amigo Camacho de Brasil, del que por supuesto la autoridad chilena lo conoce. Y los agregados policiales que están allá, me imagino que tienen antecedentes, tienen carpetas. Eh, la sargento catalana dice, no se preocupe, dron, la rey ya está en eso. Veremos qué pasa. Si entran miles de inmigrantes, dice la Susi. Inmigrante, el día no va a entrar un cocodrilo? Claro. Es probable, pues si no, si, se vio el otro día que traían, y lo, los yacarés llegan chiquititos, son, los yacarés son no crecen tanto como los eh, cocodrilos. ¿eh? Sí, bueno, a, lo, a, lo, a los narcotraficantes les gustan, había uno que le gusta los hipopótamos, ahora no hayan que hacer con los hipopótamos en Colombia. Ojo, están llenos, querían sacrificarlo. Les gusta regalarle a la señora un tigre, un león, ahí tenerlo amarrado al cogote. Eh, Tenemos la frontera de este par? claro. Yo estuve en un matrimonio donde tenía el leones acá. la Jimena Sosa. La diferencia entre el cocorilo y el yacaré es primero que el cocorilo se da en África. Tiene otra forma. El, le voy a echar unos zapatos a mostrar hoy día de cocodrilo. Pero tenía que haberle mostrado una, una cartera o un cinturón de yacaré. Y el yacaré se da en Sudamérica. Especialmente en la Amazonía, bueno, Brasil, Venezuela, ¿verdad? viene el Orinoco, ahí hay de todos tipos de estos animales. Eh, y viajan, entran a los países porque a ellos no le piden pasaporte. Son inmigrantes. Y lo único que falta es que se le pida también, que sean con la carne humana, exacto. Es eh bien Luis. Eh, como lo, 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 los quieran dejar vivir. ¿Mm? los quieran dejar vivir como estábamos hablando recién acá en Chile ¿Ah? los quieran invitar a que compartan acá cómo está esto hospeda en tu casa, un lugar en tu casa, necesito corazón a los Yacaré ¿Ah? proyecto de acogimiento familiar de inmigrantes y refugiados y qué pasa si uno de esos extranjeros llega con una mascota si es el tema las mascotas aquí están Llamen a este teléfono después, 96-392-2662 y pregunten qué más necesitan. Se van a encontrar con sorpresa. Eh, y hay una relación directa con la actuación criminal porque matar a una persona no es difícil. Matar a una persona, lo que le digo, no es difícil. Se puede enojar, el otro día uno quería matar al hermano, a la mamá. Sí, Leo ojé, en, en, en eh, Yacaré y Yarará, sí, la Yarará y de la Anaconda, la Yarará. Y también en la zona de Misiones, entre ríos no, Misiones y Formosa, por ahí me parece que hay, hay esto. No sé si hay alguien acá que esté de Formosa o de, o de Misiones, de, bueno, en la frontera ahí con Brasil, con con Paraguay. Bueno. Sí, también. Eh, el yacaré es más pequeño y tiene los cinco un poquito con claro. Bueno, algunos lo tienen más redondo que otros, pero en definitiva, eh, yo puse la foto diferente en el... Eh, de nada, Jimena. De nada, Jimena, al contrario, para esto. Bueno. Hay una cuestión que me tiene eh, esto preocupado, pero que, que en el tema de la seguridad, que ya hay demasiadas tonteras que nos están pasando. Y es la siguiente, lo que pasó en, en la subcomisaría de Longaví, una subcomisaría que se inauguró por el presidente y al parecer no tenía contemplada dotación de carenero. Veamos esto. Entrega de un mejor servicio a las personas. Parecía inauguración. Bandera chilena, público, podio, micrófono, recorrido por instalaciones, autoridades, si hasta llegó el presidente de la República. Y por eso me alegra estar eh, dando cuenta de la reposición de la subcomisaría de Longaví. Incluso la alcaldesa subrogante de Longaví habló de inauguración. Nos encontramos inaugurando esta infraestructura de calidad. Y, y nadie corrigió. Para esto pasó hace una semana, el 11 de marzo, y muchos creyeron haber ido a la apertura de la nueva subcomisaría de Longavi. Pero siete días después, este domingo, esta pelea de jinetes que incluyó arma blanca hizo que una de las víctimas llegara hasta el nuevo cuartel a solicitar ayuda. Pero no salió nadie. Por el contrario, frente a la subcomisaría, hasta le siguieron pegando. ¿Por qué no había ningún carabinero? Simple, porque toda esta ceremonia, como dijimos antes, parecía inauguración, pero no lo era. Eh, obviamente la gente entiende y cree que como estuvo la visita del presidente de la República, el cuartel comenzó a funcionar de forma inmediata. Y eso no es así. Nosotros tenemos que esperar, carabinero en este caso tiene que esperar la, la entrega formal del MOB. Del cuartel simpático que el presidente venga a inaugurar a dos años de su administración eh, esta subcomisaría, pero para los heridos que buscaron socorro eh, con la protección policial no la encontraron, yo creo que eso es extremadamente grave. La transmisión oficial del gobierno incluso enfatiza en esta entrega que hace el presidente. Nos comunicamos con el Ministerio de Obras Públicas, pedimos entrevista con la ministra. Ellos nos aclararon que lo que vemos nunca fue una inauguración. ¿Qué fue entonces para qué se hizo una ceremonia? Preguntamos eso y bueno, esto nos contestaron. En el caso de la subcomisaría de Longaví, estamos en proceso de entrega a carabineros para que ellos posteriormente puedan entregar al servicio a la comunidad. Se inaugura, escucharon, pero ahora es pública todavía no la entrega. Un chiste. Quiero que pasemos de inmediato a un tema eh, complejo también, pero lo importante es que tiene relación directa con lo que está pasando en el país. Pasó hoy día en la mañana. Y escuchen, por favor. Por lo menos dos cuadras desde Abatemolina con Salvador Sanfuente al lado del barrio Meix, llegando hacia Alameda. Y en este preciso instante, lo que nosotros alcanzamos a ver a la distancia es que está conversando personal municipal de la municipalidad de Santiago con personal de carabineros para dar cuenta cómo se va a llevar a cabo este desalojo, a diferencia de los otros. El ojo que hemos visto es que este no es utilizado como vivienda, este es utilizado como bodega, o uh -huh. sea, aquí no vivirían personas. Esa información se va a corroborar durante los próximos minutos, pero acá no habrían personas a su en su interior y es por eso que también se decide eh, cortar la calle y ya hay un previo aviso porque aquí personal municipal llegó a eso de edificio. las 7 de la mañana y claro. Claro, claro. ¿Cuándo? Nosotros todavía no hemos podido distinguir con exactitud, Julito, cuál es el edificio porque no nos han dejado pasar. Pregunta... Que es grande o no, eh, Dani? ¿O será alguno lateral? Mira, según la información, a nosotros nos habían dicho que era al frente. Yo no sé si va a ser, van a ser eh, dos inmuebles en este caso o dos bodegas, porque nosotros en la mañana cuando llegamos. Planito lo vimos al frente. Ahora vemos a Carabineros que está justo al frente de una estructura que tiene aparentemente dos pisos. Nosotros no hemos podido ingresar, no hemos podido ver el lugar. Nosotros llegamos bien temprano, acá como a las 7 de la mañana, y la calle ya estaba cerrada. Por eso es sumamente importante que lo primero que iban a tener que realizar ellos es verificar que en el lugar no hubiese algún tipo de artefacto que los pudiese afectar directamente a ellos y también a nosotros. Es por eso que querían estudiar el lugar. Ver la seguridad para quienes estuviesen en ese punto y de allí dejarnos pasar. Ustedes ven que hay una wincha. En esa wincha blanca se supone que nosotros vamos a poder acceder, pero una vez que se tenga absoluta certeza de que no hay algún tipo de artefacto explosivo por ejemplo que pueda ser detonado y que pueda afectar directamente a quienes van a re realizar este desalojo que se espera sea bastante grande porque nos decían que al interior de esta estructura que no funciona como vivienda habrían cerca de 60 bodegas en donde que se podría encontrar alimentos que sirven para el comercio ilegal muchos carritos carritos incluso de supermercado que Gente que eh, los ha comprado Pero o bien los ha robado yeah. de los distintos supermercados, los guardan acá. Claro, entonces la idea es sacar toda esta cantidad de cosas que finalmente ayudan a que se pueda desarrollar este comercio ambulante. Hasta el momento no han sacado nada del lugar, o sea, el desalojo como tal no ha comenzado. La gente que ya trabaja en este interior, obviamente, ya fue alertada, ya fue notificada. En ocasiones anteriores, lo que no sabían Monse es que hoy día se va a llevar a cabo este desalojo. Así es. Lo que, eh, hay dos aspectos, ¿ah? Porque eh, ilegalmente, en el fondo, legalmente, muchas veces también se hace estas eh, fiscalizaciones en lugares que no tienen patente de bodega. Ese es un, una, un aspecto que puede ser que se hace una casa grande y todo, que no tiene patente de bodega. Y la otra también es que lo que hay al interior de la eventual bodega sea artículos falsificados, contrabando y cosas así. Entonces puede estar ocurriendo las dos cosas también, Dani. Así es. Mira, hay una información que nos están eh, escribiendo por interno. Monzo Julito. Sí. sí. Eh, eh, Dani, es que danos solo un segundo que nos está llamando Pablo y padre. De negocio. Julito. Oye, y donde la Dani Muñoz también ya están ocurriendo algunas cosas en este operativo para bodegas, que, para fiscalización de bodegas. Dani, ¿qué está pasando? Sí, mira, Monse, ¿sabes qué? Acaba de comenzar, pudimos acercarnos un par de metros y te quiero contextualizar un poquito lo que está pasando, porque yo les había dicho hace algunos segundos de que a diferencia del de desalojo en inmuebles, en este lugar en particular solo vivía una familia que estaba cuidando esta bodega, pero aquí hay dos versiones, una entregada por parte de la municipalidad y otra entregada por parte de la gente que trabajaba acá y que vivía acá, una familia en particular. El desalojo que está haciendo la municipalidad de Santiago es para sacar toda esta mercadería que era utilizada en una bodega que tenía un dueño. Hay una persona de nacionalidad india que vende esto, según versión de la municipalidad, a una inmobiliaria. Vende este terreno a una inmobiliaria. Esa inmobiliaria hace una demanda para poder recuperar un terreno que dice fue tomado por distintas personas para utilizarlo como bodega. ¿Qué es lo que se guarda acá? Lo que estamos viendo en la parte trasera de este camión. Toldos, mercadería, ropa. Alimentos. Y ahora la situación que está ocurriendo es que acaban de llegar personas, y Marquito te quiero pedir, me puedas ayudar con algunas personas, ojo también como mostrarle el rostro, vamos a conversar con Sebastián que me decía que él cuidaba este lugar. Están llegando personas que trabajan en Barrio Mex y que tienen toda su mercadería al interior. Obviamente ellos no fueron notificados al no ser una, una casa en donde viven personas, sino que simplemente... Claro, ahí está Carritos de Supermercado. Son las personas que guardan su mercadería que obviamente no fueron notificadas. Hay una persona aquí de vestido naranjo que acaba de llegar, que obviamente está en estado de shock. Todavía no la vamos a interrumpir. Pero también estamos con Sebastián para que nos pueda explicar que tú me dices que este lugar no estaba tomado o quizás tú no estabas enterado de esa situación. Sí, claro, mira, eh, yo no estaba enterado de que era una toma. ¿Qué? Simplemente me, la misma gente que estaba a cargo de guardar las cosas ahí. Me pidieron eh, a mí que me quedara cuidando para que no estuviera solo. No tenía idea de que fuera una toma. ¿Y Kiko ¿Estas personas guarda... que guardan sus cosas son las mismas personas que trabajan en Barrio Mex? Claro, claro, son las mismas personas que trabajan en el Barrio Mex. ¿Y cómo tú llegas acá? ¿Con quién hablas? ¿Con alguien encargado de esta casa para que te contrate a ti como cuidador de esta bodega? Yo empiezo a trabajar con un señor que es, es uno de los más antiguos que guardaba en la bodega. ¿Ya? Y después de que hubo el primer robo... El muchacho me dice que me quede cuidando y habla con la gente que guarda ahí y que hay un acuerdo para yo poderme quedar ahí cuidando la bodega. O sea, tú vivías ahí. Yo vivía ahí cuidado. Igual forma, sí, es lo mismo. ¿La persona que te contrata dice ser la dueña de ese lugar? No, ninguno, en ningún momento, ni de ninguna de las personas que guarda ahí eh, me dice que es el dueño. ¿Ya? Me aclaran quién es el dueño, el dueño no está. El dueño está muerto y me dicen, solo usted cuide y eh, porque no hay nadie que cuide ahí, que nos cuide las cosas. Igual o sea, forma... No tenemos conocimiento de quién es el dueño, tú no has tomado contacto con él nunca. No. A mí, a mí simplemente te pidieron cuidar esta bodega. Sí, correcto. Eh, don Pedro, que se supone que es el dueño, el anterior dueño, eh, murió, me dicen que murió, eh, pero no, no sabría decir la verdad. O sea, ¿tú no sabías? Bueno, más claro echarle agua. Si nosotros analizamos lo que pasa con la subcomisaría Longaví, que fue un, durante muchos años, <coughs> perdón, una de las ciudades con mayor tasa de homicidio, ah, la que no se puede hablar mucho del homicidio porque falta la, la información. De los que mueren en Chile que tienen que ir a dejar la denuncia a la fiscalía. Eh, dice que no saben qué es lo que pasa con la subcomisaría. Después dicen de que eh, no puede funcionar porque no se la entregan. Pero si uno inaugura un cuartel, tiene que dejar una guardia de inmediato. Una guardia. Importa que no se la entreguen. En primer lugar que no se la tomen, no la destruyan. Eh, seguramente Carrero no tiene considerado para ese su comisaría de dotación de acuerdo al, al, al plan anual de traslado por lo tanto tiene que sacar de las unidades y hacerles los traspasos o pasarlos agregados pero no es excusa tiene que estar la gente ahí tener un carro pasar agregado a un carro si no es una, es una complicación más pero lo peor de todo lo peor de todo porque si sí hay que decirlo es que esto no da para más la ineficiencia, la inoperatividad, la falta de eficacia en dar cumplimiento a lo que necesita la gente en los diferentes sectores, protección. Y con respecto a eso, hay cosas que no se entienden y no se van a entender nunca porque las personas que tienen que eh, hacerlo están en otra. Parece que no quisieran al chileno. No, si Claudio Cabello dice, pongamos atención porque está, se, lo que se muestra es porque está en campaña, lógico. Pero no se puede comunicar con Rueda de Carreta. Nuestro, saludo a nuestro amigo desde de Barcelona, España. Porque es un absurdo. Como es un absurdo lo que está pasando ya no solamente con todos los que hemos visto y quiero volver un poco al tema del censo porque yo considero que se tienen que hacer varias investigaciones de cosas que suceden, las personas que se contratan porque observen lo que pasa acá Hola amiga, ¿cómo estáis? Acá estamos en el censo, ¿cierto? Oye, las preguntas, ¿dónde las dejan ustedes? Van directo a un celular ¿pues? ¿Y eso para dónde pasa? Al INE ¿Al INE. Nacional de Estadística. ¿Y la gente abre la puerta no? La verdad. La verdad que sí. sí. O sea, sí está siendo censada. Vagan. Ajá, no hay ningún problema. ¿Usted de dónde es? ¿De qué país? De Ecuador, ¿por qué? ¿Ecuador? Ah, no, no. Ya porque pues, esté bien. Ya, chao. Uy, chao. Chao, chao. El censo, el censo de Merluzo, ¿sabía o no? Sí. ¿Sí o no? El censo de Merluzo quiere saber cómo estamos los chilenos, todas las cosas, ¿sí o no? ¿Cierto? No, no sé. ¿Y cuánto les pagan? Eso usted es ya ¿No, ¿No sé cuánto le van a pagar? Ya, chao. Bueno, muchachos, juguen ustedes. Po. Si le abren la vuelta al censo de Merluso. Una persona de otro país censando, haciéndole preguntas a los chilenos. Conozco muchos chilenos que pidieron pega para el censo y no le dieron. ¿Quiénes son los que están censando? La mayoría de los que trabajó por la campaña de Merluso y personas extranjeras que trabajan para el censo. Yo, en mi posición, en mi casa, yo no abro la puerta. No doy información de mi vida en nada y esto va ahora más directo porque no dan un papel, va directo por teléfono, pum, rápido, ¿cachai? Así que usted vea, po, si quiere entregarle los datos personales de su familia, a marluso a al Tren de Aragua, a Nicolás Maduro, vea usted. Po. Si usted es patriota, cierra la puerta y diga no al censo. Viva Chile mierda, libre y soberano. Y saludo a todos los patriotas de todo Chile y todo el mundo. Y a salvar la patria mierda. Bueno, en primer lugar, la censista extranjera no solamente ella, hay muchos más. Ya anda gente de la Nación Unida al lado también. Eh, como dice esta persona que hizo este TikTok, no, hay chilenos que no tuvieron la opción. Y para encuestar a un chileno, en realidad, hay que ser chileno porque los modismos, las cosas, las preguntas, la, la propia confianza. La niña ahí, bueno, no es culpa de ella, trató de responderle, se rió un poquito, pero ¿de qué se trata? Tú hablé que se trata? no contrataron a chilenos, conozco de jóvenes en San Miguel y ninguno fue llamado con título y sin título, claro. Yo también conozco a varias personas, incluso algunos que están acá en el programa, con currículum muy importante, asociado incluso a la materia, y no fueron consideradas. Ese es el problema. Eh, quisiera presentarles un video de lo que va hoy día en México. Que. En, en, es, a ver. Resulta interesante poder observar que no solamente dan en campaña los políticos, sino que también los narcotraficantes que hacen actividades de demostraciones de fuerza. Y vean el siguiente video. Está así porque la persona está, está firmando. Después lo da vuelta. Lamentablemente el video, pero ¿qué muestra el video? Personas de una eh, agrupación de narcotraficantes de que descuartizaron a las personas, las fueron a dejar en una plaza pública, en la calle, y después no hallaron nada mejor que disparar al aire para llamar la atención para que la gente vaya a ver, o sea, con escándalo. No se lo tiran a los cocorinos en el yacarés, en ese lugar por lo menos. Esas son demostraciones de fuerza. Esas son demostraciones de fuerza. Y ese es el problema. Sí, Trimegista, está súper claro que lo mandó la Nación Unida hace unos días atrás en un programa con el Colin Martínez. Mostramos el decreto 81, que es del año 2023, de agosto, 26 de agosto lo parece, donde se señala que son 152 países que se escribieron a esto y tienen la obligación de hacerlo. Ese es el punto. Por lo tanto está claramente establecido que viene de afuera. Ahora yo y todo ahí, dicen dice eso fue en México pero acá va a ser igual claro. El problema es cuando se entiende a normalizar y eso es lo que no debe ser. No se debe entender a normalizar. Para lo, para eso efecto es bueno considerar otras cosas que de las cuales vamos a tener que ir hablando. Pero hay una noticia muy compleja. El día de hoy, en el factor económico, estamos con los precios altísimos, olvídense ya esta cuestión nada más, pero ustedes en el desalojo de May. En el desalojo de May, tenían carros, cosas de supermercado, alimentos perecibles, de todo. Eso es lo que come la gente en la calle. Ese es el problema. Ese es el problema. Y una de las cosas que rompe un poco la pauta de lo que está pasando acá y es más complicado, han cerrado un montón de empresas, es el tema de lo que pasó en Huachipato con la siderúrgica. El gobernador Díaz de la octava región arremete en contra del ministro Grau por cierre Huachipato. Ha fracasado en su tarea. Cierra la siderúrgica Huachipato. Ahí está. Entran en paralización indefinida, goya por fiera competencia china. Lógico, los chinos tenían cuatro empresas, pueden crear una quinta. Eh, esta situación, que esperemos que se revierta, se resuelva, es de una expansión impresionante de los chinos. En Argentina, no sé cómo ahora, durante el gobierno de, de, de Miley, la Prefectura Naval Argentina autorizó 250 barcos pesqueros para que entren en la zona económica exclusiva de Argentina. Sabemos que después se vienen al Pacífico. Esperemos que allá, acá no lo, no lo autoricen. Pero el problema es que ¿quién lo impide? Mañana sube la benzina, dice Yoyito de Aysén, en 30 pesos. No, Yoyito, sube en 37 pesos y en 17 el diésel, el petróleo. Mañana jueves. Sí, nos ganaron. Complicada esta situación. Ahora, eh, en el tema de lo que está pasando en Chile, ya lo vimos eh, eh, de sobremanera esto. Y una otra de las noticias del día es que se van a reír ustedes, ¿eh? la Temo Cuy Cuy, una vez más, no va a contestar el censo. La comunidad Mapuche de manifiesta su rechazo al censo modelo de saqueo y destrucción. Y dice que no lo va a censar. Lo establecen. Expresan que el censo solo ayudará a continuar con las políticas asistencialistas, profundizando el modelo de saqueo y destrucción del territorio, perfeccionar sus políticas de represión y contención del movimiento Mapuche, según lo publicado por Tegucigalpa. El delegado presencial de la Araucanía, José Montalva, dijo que obviamente se trabajó con todas las comunidades de la región. Tenemos que saber que hay ciertas comunidades que existen, Respeto como ellos se organizan. Esto porque hemos trabajado desde hace tiempo en la coordinación del sector para trabajar. Puro bla, 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 bla. Y durante el año 2017, la comunidad de Tembukuy también se opuso este proceso. Publicaron un lienzo rechazándolo todo el tema. La pregunta del millón, ¿y a ellos le van a sacar la multa? ¿Los van a multar por no abrir para el censo? Ese doble estándar no es bueno. Eh, hoy día también se maneja la información que en el juicio contra Esto tú Rillanca revela conversaciones de un viaje a Cuba para adquirir armas de grueso calibre, o sea, falla. La policía de investigación entregó, dijo que revisaron el celular del imputado, añadiendo que además tomaba fotografías con los atentados. Y dice, conversaciones para obtener armas y municiones en Cuba y Argentina, además de coordinaciones previas a la ocurrencia del atentado y difusión de los mismos, fueron encontradas en el celular del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, esto es Carianca, quien está enfrentando un juicio oral en un en la región de la Araucanía. Y ahí está, comienza el juicio oral. Reafirma la acusación en contra de esto es Yaitul. Soy per, Yaitul dice, soy perseguido por... Expresar mi idea o planteamientos políticos. En Chile, desde hace un tiempo a esta parte, todo el mundo viene haciendo lo que quiere. Hay personas que no pueden hacer lo que quieren. No pueden pasar a la clandestinidad, no tienen apoyo, están complicados, están viejos. No lo hicieron en su oportunidad, quedaron mal hechas las cosas. Por eso es que es importante. Creo que tenemos alrededor de siete personas que se han suicidado para no ir a la cárcel de Punta Peuco, a cumplir una condena de 20 años, siendo el último de ellos el brigadier Derpich que se suicidó antes de ir a la cárcel. No sé si existe un acuerdo previo, están juramentados, pero no quieren ir más a la cárcel. Entonces, cuando la gente dice, oye, pero es que tenemos que sacar a los militares a la calle, que vas aquí y allá, esto, que es todo, hecho? bueno. Otros pueden decir que fueron a comprar el arma a Cuba y Argentina y la Venezuela le, le, le mandan y están equipados con los iraníes a través de Bolivia y tienen gente acá. Pero los militares que tienen son octogenarios, están en condiciones de juntarse con otros para defenderse, se van a la cárcel o sí o sí, por algo que ocurrió hace muchos años, que hubo una ley de amnistía que no se cumplió y todo el tema. Tenemos dos Chiles a lo menos. A mi juicio es más Chile. Pero no estos dos, en función de la justicia, estos dos Chiles están en conflicto porque unos tienen la manga totalmente ancha para hacer prácticamente lo que quieran, no ser sensados, decir con prearme que esto es una persecución. Ayer hubo atentados, quemaron unas bodegas, quemaron ocho, ocho camiones ahí en la zona que va desde Freire, no sé si a Kumuy o Freire a. a a Barro Arana, pero una de las dos fue a 5 kilómetros eh, y resulta de que están comenzando nuevamente los atentados, tienen que demostrar de que esto funciona, de que hay terrorismo para que lleguen los recursos económicos Tienen que demostrarse fuera del financiamiento pero hay otras personas que tienen que someterse a la justicia, a los dictámenes judiciales, con el mismo rezo, toda la sentencia. Eh, ¿Qué me están diciendo acá? Que me llegan tanto. Estoy en programas, entonces mandan cosas que son interesantes. No. Ya. Estimados, junto con saludarle por el video que presenta en calle Molina, Salvador Sanfuente. Le comento de primera fuente que esa propiedad lleva más de siete años, que la adquirió un hindú y la convirtió en bodegas. En primera instancia, posteriormente se vendió al Tursi, el dueño de toda la manzana, y la revendió para el edificio misma constructora que hizo los departamentos de Molina con Saciés. Mm. Pero después algo pasó, que todos los ambulantes de, de Ula a Molina, por Salvador Safuente, guardaban ahí incluso lo de los carritos de jugo pura droga. Todo el mundo ahí lo sabía. De hecho, yo estuve en contacto con gente de una institución, en el año 2002, informando de esto. Porque sé quiénes viven y dónde están y todo el tema. Se hicieron grabaciones con drones para que viera la realidad y posteriormente quedó en nada. Se informó que la propiedad se volvió a ocupar en la tarde. O sea, los desalojaron y volvieron a ocupar la propiedad en la tarde. La gente no sabe qué hacer con tanta droga y tanta delincuencia. Lo de hoy fue para la televisión. La alcaldesa fue a la nota del canal y luego se arrancó. Muchas gracias al amigo del canal que nos está viendo ahora que nos manda esta información que es valiosísima. O sea, se hizo el desalojo en la mañana para la televisión y ahora ya se tomó. Lo mismo que pasaba con la usurpación en los terrenos. Llegaba la policía, llegaba el carabinero, lo echaba y en la tarde se la tomaban de nuevo. Y ahí subieron las... Tomas virtuales. Entraban y salían, entraban y salían. Y Santiago no entendía eso, pero ¿cómo se van a ir? ¿Sí? Así es. Valentín Cabeza me no dice: el acero chino llega a un 40% más barato a Chile con frete incluido. Mar, que ocupa mucho acero, obvio compra a los chinos. Claro. Lógico, si una competencia es leal, y allá parece que hay un dumping porque les protegen, protegen a la industria. En cambio, que en Chile no. Entonces, estamos perdiendo nuestra industria, la fuente de trabajo de los chilenos. Entonces, tenemos problemas económicos, políticos, sociales, de todo. De todo. Hay que ponerle un freno a esto, un párale. La verdad, es súper desalentador, pero hay que seguir adelante, hay que seguir pataleando, alegando, informando, discutiendo. No le voy a hablar de la ley de pesca, ni mucho menos, porque ese es otro temazo. Pero ya esta cuestión no da para más. No da para más. Hay un reportaje que véanlo, por favor, de eh, Moisés Bastardo, Bastardo, el sicario venezolano que armó toda la cacería humana en Bio, Bio en la región del Biobío. dejando prácticamente un reguero, una estela de sangre. Es impresionante cómo no hemos ido a la, de las ligas mayores como país a las ligas menores y en algunos casos prácticamente infrahumanas por las cosas que nos están pasando. Jorge Yaran dice, hace poco este gobierno celebró un acuerdo para exportar fruta fresca a China. Lo terrible es que nuestros socios, Estados Unidos, Europa, quedan desplazados. O sea, quieren depender de China totalmente. Claro, pues si ayudan las campañas. Sí, eso está claro, ese es el problema. Están enamorados. Están enamorados. Te dijiste que se me a autopercibir de Bueno, acá, Heber eh, PPK dice: China subside su empresa para lograr precios competitivo una vez que las empresas locales quieran, los chinos suben los precios. Así lo hicieron en África. Claro, tienen un dumping. Te ayudan. Las multa andan de 115 mil pesos hacia arriba. Eh, es complicada esta situación y ya la verdad que no se puede eh, soportar más. Es compleja. Están pasando situaciones muy aberrantes. Pero la mayoría de la gente, a mi juicio, lo que yo percibo es que no se da cuenta. O no quiere darse cuenta o no lo quiere aceptar. Cuando uno habla con las personas, dice... Hay que tener paciencia, don. No se bajonee. Y yo no se trata de que me bajonee o no. Sino que, de una u otra manera... Yo veo la afectación de la mayoría de las personas que uno estima, que uno quiere, ciudadanos, gente que, que llama. Porque, ¿cómo se entera uno? Por personas que entregan información que viven en los lugares que están. No nos van a dar de baja y no van a meter peso como informante, como pasó con nuestro caballero. ¿eh? Pero es complejo. Es muy complejo. Eh, esta situación no tiene por dónde. Eh, otro tema que eh, quería hablarle. Se sorprendió una, un túnel que va a, a, dirigido hacia una empresa de transporte de valores, o sea, donde guardan la plata. Decían que habían dos personas muertas, echaron gente de la PI a investigar y no había inhumación ilegal. No había, se descartó. Pero lo importante, el túnel. Es el tema. El punto de inflexión está en que no es primera vez que hacen un túnel y que van a hacer un túnel al banco. Es más, algunos van a querer hacer un túnel para sacar a la gente que está en la cárcel de alta seguridad. Con la diferencia de que los muros que están subterráneos y ojalá... Gendarmería ha hecho caso y tenga los sensores especiales para los movimientos de tierra, son bastante gruesos. Los que van hacia las expenitenciarías como hacia los costados o hacia todo el perímetro. Porque ahí uno tiene que pasar un túnel y hay una construcción que es bajo tierra. Pero el interés de esta gente por liberarlo, por hacer cosas, por llamar la atención, Ya no es una fantasía, es prácticamente una realidad. Camila Montaca no dice el brigadier Derpich en un acto de valentía que lo honra. Decidió morir en libertad, quitándose la vida, burlando la venganza. Los narcocomunistas comunistas no lo pudieron achacar. Así es. Vaya hacia su familia, nuestro sentido pésame. Eh, es triste. Reconocer y tratar de entender de que lo que le pasó por él en su mente, en su cabeza, y es que estaba cumpliendo con un deber, un llamado para la patria, y así se le pagó. Como decía Alex Lord, el Lord Tomás Alexander Cochran, el pago de Chile. Y yo creo que otros que le voy a pasar lo mismo, si es que le llegan condenas. Eso es lo complicado. Y nadie, en general, uno dice nadie, pero algunas personas sí reclaman está en condiciones de decir, vamos y hagamos esto, esto, otro". no, no, nada. Eh, así que es un llamado a la recepción, a pensar qué cosas que se tienen que mejorar. Luis Armando Montoña dice, nos quieren llegar a los chinos, regalar totalmente. Hay una, hasta una, una dependencia donde tienen a los chinos que se portan mal. Y nosotros estamos ahí preocupados de que Israel no venga a la ciudad de 2024, pero sí que vengan los otros. Como dijo alguien ahí, quieren reponer el armamento americano, israelita, por el armamento chino. Entonces vamos a depender totalmente de eso. Terrible, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el chileno aprende en estas elecciones. Vamos a ver si, si se espabila. Vamos a ver si reacciona. Porque... Esto no va abajo. Táctico en servicio dice, hemos bajado porque nos convencieron que no había que meterse en política, Manuel de Carreño, y nos despedieron por debajo educación medio, TV, etc. Sí, mejor ni, ni, ni tocar el tema de a quién nombraron a cargo de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Es terrible. Terrible, güey. Bueno. Yo ya no sé qué va a pasar, güey. O sea, no es que uno no sepa qué va a pasar, sino que sabemos que lo que va a pasar o lo que va a venir es que cada día va a haber más entreguismo. Va a haber más dilación para lo que se tiene que cumplir. Cada día se está mermando todo. Eh, uh, andamos preocupados de los premios que sean en el extranjero, a las artistas. De ciertas obras. Y nosotros nos llevamos a la industria nacional. ¿Qué es lo que pasa con la serie Puma, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo le digo? Hay que ayudarlo. No puede ser. Hay gente que me dice, yo no voy a aceptar el censo y día me van a decir si sí, acepté el censo. No, yo le veo una salida no muy simple, Pablo Rojas Vidal. Veo que está muy complicado. Y si no se revierten las elecciones de agosto este año y después el próximo año. No, no creo que se solucione esto de muy buena forma. Estamos en el horno, dice Ana María Jul. Claro que estamos en el horno. Esto es gravísimo. Sí, sí, Ricardo Requerme. Vean la película El ADN del Delito, que está en Netflix. Muestra todo el tema como es. No vean antes de verte, dice. No, antes, no abran los empalonamientos. Sí, terrible. Terrible, terrible, terrible. Por de pronto nosotros tenemos que unirnos en este tema. Les quiero recordar que mañana estamos en el canal Legítima Defensa, perdón, Conversando a las Policías, un tema interesante, no fácil de digerir, pero vayan a verlo, vayan a dar sus likes, suscríbanse al canal, por favor, Legítima, eh, Conversando a las Policías, porque queremos llegar a los 4.000, nos están faltando como 150, así que por favor, y pónganle ahí que van de acá de Drón Jorge para que Vigil Negrón se pegue el alcachofazo que de aquí el canal lo apoyamos siempre. Que me dicen, no, que no lo apoyamos. No, nosotros lo apoyamos. Y Miguel Gómez también. Po. Y todos los grupos creativos. ¿Mm? Porque se toman temas muy, muy interesantes. Así que mañana lo voy a esperar a las 21 horas en el canal YouTube conversando a las policías. Dicho esto, eh, acá está mi correo, jaguirrehc com, para aquellos que quieran mandar algún comentario, alguna situación importante, eh, eh, algún documento, o algo que no les guste y que quieran ustedes que se considere. Recién echó un tal Capón que se fue. Me habría gustado que hubiera entrado acá a hablar con nosotros. Pero bueno, así es el tema. Eh, Jorge Villarán, gracias por tu aporte. ese en momentos es difíciles pongan mano en el bolsillo, saquen una moneda de 100 pesos y lean por la razón o por la fuerza. Cuando llegue ese día, úsenla. Qué bueno, qué interesante lo que dice Jorge, que viene fuera del país. Eso es lo que dice muchos cubos, por la razón o la fuerza. Y hace tiempo que no estamos ni con la razón y menos por la fuerza. Fíjate que al contrario, ven muy lejano la fuerza y la razón la tienen o la imponen los que dicen tenerla que están muy alejados de la realidad. No están conectados con el cabo de la tierra, con el ciudadano común y corriente, con los problemas de la gente. Quiero agradecer a la gran cantidad de personas que tenemos hasta ahora viendo el programa, 1076. Eh, es buen número. Ojalá pongan sus likes. Los canales de televisión, por supuesto, Puchito 97541, que no dicen nada. Ponen las cosas que a ellos les interesa. Así es, Jorge Sá, ¿qué comes que adivina? Así. Sí, la corrupción es total. Vean el tema que hay con el SLEP en Atacama, con el tema de la educación. Es impresionante. A todos nuestros amigos que están en el extranjero, que son chilenos, y aquellos extranjeros que nos están viendo... También tienen que estar eh, de una u otra manera conectados con nosotros y apoyando, si saben algo, se enteran, o cosas de sus países, de vuestros países. Porque yo hablaba con unos amigos de Argentina, están súper complicados con el tema de mi ley, pero están tratando de apoyar, porque decían: nosotros no sabíamos que este señor iba a ser presidente, nadie lo creía, lo, lo fue, es presidente. La, pero no tiene equipo. La película eh, se llama eh, el ADN del delito y muestra eh, el asalto que hace el primer comando de la capital, desde Foz de Iguazú hace la penetración por el puente de la amistad, ingresa a Paraguay, atacan cuarteles policiales, y todo. Estamos mirando que vamos a tener nosotros acá. Simultáneamente, ataca cuartel policial, transporte de valores, eh, que van autos en la calle, y, y se producen los asaltos por dinero. Con amplio despliegue, ahí está, adén el delito, con amplio despliegue. Iba a tratar de hacer un corto, pero no pude, fíjense que Cuesta más o menos grabar de de, de de Netflix, es complicado. Además, que tenemos el derecho a autor, ustedes saben que nosotros nos tienen aquí, por eso que yo les pido, vayan a los canales de respaldo, porque cualquier minuto nos bajan acá y tenemos que irnos al otro y así. Exacto, un cariño a los que votaron por Boris. Ya, Marista, si sí, vayan a suscribirse, por favor. Y ahí le ponen, venimos a canal de Don Jorge, para que los otros se peguen en el cachofazo. Eh, vamos a hacer un programa pronto y ya hablé con Raúl, venía en viaje sobre eh, nuestro tema de pago y Ratis para tratar varios temas más eh, el te otro tema que que cuesta, que es complicado eh, a ver, no es complicado analizar, no quiero que me van interpreten porque cuando uno analiza en función de la verdad no tendría por qué hacerlo pero sí es complicado Porque se maneja muchas veces mal la información. Muy mala información. Eh, el tema es lo que pasó en Los Ángeles. En Los Ángeles pasó una cosa eh, curiosa. Que quiero dársela a conocer a usted ahora. Aquí la tengo. Porque... Sí, sí, vi lo que dijo Pablo Herrera, está muy buena. Mire, allanan dependencia de la Fiscalía de Los Ángeles por posibles vínculos de persecutor con narco. Entonces, ¿cuál es la imagen que tiene el chile? Me dice: entrega información a un jefe de la policía, entrega la información a una mujer que está eh, investigada por esto. Hay filtración de todos lados. Eh, hay problemas entre los fiscales que tienen que hacer cumplir la ley, que son los persecutores penales, los defensores. Bueno, ¿qué está pasando en Chile? Y aquí está. La Fiscalía de Los Ángeles fue allanada en forma simultánea, se están realizando un y registro a domicilio de los abogados que defienden al narcotraficante. La Fiscalía de y lo eh, puso especial énfasis en esto y, se, y en este contexto, esta jornada, se efectuó un allanamiento simultáneo de dependencia del Ministerio Público y domicilio del abogado de los la capital de la provincia de El Bío Bío. Se emitieron órdenes en de y registro de inmuebles y viviendas. Estas acciones son parte de la diligencia de una investigación de carácter secreta a pesar de los intentos de Radio Vivo de obtener una versión de Los Ángeles, no se recibió respuesta y fue derivado al Departamento de Comunicaciones. Lógico, ¿eh? le fue mal con los informantes de Radio Bio. Mientras que de la Fiscalía Regional de se informó que se trata de una investigación a cargo de la fiscal regional Nayalet Mancilla Donoso, que ha sido declarada secreta por lo que hay impedimento legal de informar al respecto. Bueno, ¿por qué esto? ¿Cuáles son los antecedentes? Eh, se centra en que el fiscal Rodrigo Durán Fica, que está casado con la abogada Andrea Romero Jara, tiene una oficina particular con su socia Susana Cortés Carmi. Esta última, o sea, Susana Cortés Carmi, es casada con el defensor local jefe de la Defensoría Penal de Pública, Patricio Gutiérrez. Y en este contexto se estarían investigando eventuales conflictos de interés de información que pudiese favorecer a los clientes del abogado, entre ellos narcotraficantes imputados ligados al crimen organizado. Y esto significa que el crimen organizado está buscando a aquellos abogados que por la vía húmeda conecta, eh, accedan a información importante para su defensa. Así es sencillo. Y acá la Defensoría Penal Pública se liga a la indagatoria y todo el tema. ¿Cuál es el hecho grave? Es que el solo, la sola situación, el solo aspecto que se considere que, que se le está eh, ligando con abogados que tienen las defensas de los narcotraficantes, con ese solo hecho. Marca un problema mayor porque de una u otra manera se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Y a eso, ¿qué vamos a hacer? Nada. Camila dice, dron, ¿qué iba a decir de Cerrillo? Ya lo dije, ya. Profusamente. Léalo en las redes sociales porque ya mostré los monitos y todo el tema. Una vez nomás. Muchas gracias, Iván Núñez. Mañana tenemos conversando a las policías, Yoyito. Yoyito, usted entra ahí, saluda ahí. Eh, y yo estoy ahí eh, esperando. La Tenemos un tema relacionado a... Alta gerencia pública para nombrar los jefes policiales. Un tema bastante... Marisa dice: Ya, me suscribí al canal conversando con las policías. Muy bien. Muy bien. Ahí, créanse. Si nos faltan poquito, voy a ver cuánto faltan. A ver. Déjenme ver acá. Déjenme ver acá cuánto nos faltan. Si podemos llegar ahora a esto en vivo, sería fantástico. Porque así. Le tapamos la boca a los que nos pelan. Y apoyamos al canal. Tiene 3.880 suscriptores. El canal Conversando a las Policías. Ah, aquí está. Aquí está, conversando a las policías. Ven, ahí está. Tiene 3.890, ya, por los que se fueron a, 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 a suscribir ahora. Ya tenemos llegar a los 4.000, pues nos faltan 110. 110. Y le hacemos un regalo ahí al General Negrón. ¿Ah? Y ahí están todos los programas. Esto, esto lo iniciamos hace varios años, este canal en los cuales yo participo activamente, somos de los fundadores, por supuesto. Vamos quedando tres nomás de los fundadores ahí y, y, y tenemos un programa bueno. El programa de mañana es eh, designación general del director de Carabineros, director general de la PI, requiere criterio de alta dirección pública. Ah, hay tres panelistas, está el moderador y estoy yo que soy el panelista y los tres invitados. Mañana va a estar también Raúl Muñoz ahí, que me llamó hoy día que estaba ya. Eh, Arturo Alcón dice: En Brasil está la gran en Río Sí, po. ya vieron el mensaje de Camacho, dijo que quieren que sea radioactivo eh, Ivanema. Así es, nueve bolivianos, nueve venezolanos eh, detuvieron en Bolivia. Así que ya saben allá. El canal Conversando a las Policías. Esperamos que mañana le vaya bien. Que llegue a. Ya subió a 3.930. Nos faltan 70, y llegamos a los 4.000. Yoyito, conversando a las Policías, a llama el canal. Suscríbanse. Ah, si lo, lo podemos hacer ahora, no cuesta nada. Mire, nos faltan. A ver. Falta un poquito. 3.950. Nos faltan 50. Con 50 estamos al otro lado. No cuesta nada. Es un canal pachota Conversando a las policías, así, así se llama. Ponga eso lo no, mayorito. Conversando a las policías. Listo, ahí va a estar. Y vamos a seguir subiendo. A Marisa Juste François dice, me cuesta escribir. Ah, Lorena Barrio, no, no tengo idea de esto. ¿Qué va a son Magallanes? Eh, pero podemos ver qué pasó en Magallanes. Eh. Eh. Esto, es lo que, esto es lo que pasa cuando uno está en vivo, ¿eh? Allanamiento en Magallanes, claro. Caso convenio. Escuchan, ¿no? Allanamientos. Ya. Nos vamos a ir porque dice Andrés Hernández que está lento este canal. Somos lentos, somos lentitos. Entonces, él, como es rápido, nos podría venir a enseñar eh, el allanamiento más de lo mismo ¿eh? en la gobernación, en la municipalidad, en todos lados, en función de lo que está pasando con la fundación y todo eso. La serie Puma la pueden ver en el canal de Puma que está en eh, YouTube también. Eh, es una serie que no pudo seguir funcionando porque no tiene eh, apoyo económico, pese a que ganó un premio en Panamá. No, como es, como no es de izquierda, no ha recibido apoyo del Fondal ni de nada. Solamente lo ha apoyado a gente, gente buena que, como ustedes, ciudadanos que, que les interesa ayudar. Hola, Cabur. El Andrés Hernández debe ser de los, ¿ah? de los amigos del caballito porque dice lenta, está guay. Ahí está, mire. Mire, Andrés Hernández. Te mando el link a donde tú digas, Andrés Hernández, para que le eche a poner talento acá, ¿ah? con el tema que quieras. No, eh. No, José Antonio, no es legal que tengan partidos políticos, los servicios de inteligencia, como dijo Mosilla, que estuvo que años acá. No, pero el Partido Comunista siempre ha tenido inteligencia en función de, de, de su postura política. Así que, eh, por eso que, de una u otra manera, eh, durante muchos años eh, han hecho inteligencia y contrainteligencia. Hacen contrainteligencia con sus propios eh, adeptos a la causa, miembros del partido. Y, y es una cuestión bastante rija. Es, es un partido que no es democrático. ¿Ah? Es el tema. Pablo, Pablo Roja dice: eh, Don Jorge, ¿por qué van a emitir por TV pública la ceremonia en la facha? y algo así? ¿Hay algo ahí? Mm, no sé, porque ellos están en el aniversario en enero, pero eh, la Fuerza Aérea de Chile. Como carabinero el 27 de abril lo puede hacer por, la, por, la, por mega, mega lo hace, me parece. Eh, no, no tiene nada de malo. La sargento Candelaria dice, ya van más de 3.000 visualizaciones del caso Yacaré. Buena. Envíamelo después, sargento Candelaria, para verlo. Eh, drone, el file que mostró está en el grupo de Telegram. No, lo voy a subir. No, por lo menos yo no lo subí, no sé si alguien lo subió. Lo voy a subir. El sicario que andaba en el vivo vivo es el bastardo, bastardo. Miguel, bastardo, bastardo. Búsquenlo. Está es, mira, está, está en, la, en las investigaciones de vivo vivo. Muy bueno. Gracias, Marce Muñoz. Gracias, Luis Alvial. Gracias, Janet Beltrán, porque suscribieron. Muchas gracias. Eh, Patricio Rodríguez, todos los 29 de marzo, que es el día del joven combatiente, que así le llaman o joven delincuente, eh, que es la muerte de los hermanos Vergara Toledo ahí en el sector de Alessandri. Yo me acuerdo que estuve un tiempo ahí tra trabajando en ese comerciales, nos atacaban prácticamente día por medio, cada dos o tres días nos llenaban de balazos al lado de la Vía Francia, eh, que es el sector de entre eso y Rasuri, 5 de abril. Eh, siempre hay joda, fiesta, ataque, careo lesionado, disparo, armamento. Porque no se allana, no va mucho de afuera. Aquí Criadero nos dice que Arturo Randón, presidente sí o sí. Eh, María genéricamente. yo tengo varias gente que vienen de varios canales acá a hacerle propaganda al resto. ¿eh? Por favor, no lo hagan conmigo, no vayan a ningún canal a hacer propaganda en nuestro canal. Por favor, no. nosotros eh, estamos en la serie máxima. Gracias, Flaminio. Muchas gracias, Flaminio, por estar con nosotros. Ya, Trimigeste dice que sí, mi gente, yo te he visto en los programas. Buenas noches. Ya anotado en el canal de las policías, Jorge Yagrán, Bien. Bien, Rebeca La Torre. Bien, Marisa Schuster. A la mayoría de ya estaba inscrita. Si no, tenemos más de 900, Luis Cortés. Lo que pasa es que si tú juntas los tres canales más, estábamos con mil y tanto. Hace tiempo que no está... La gente no está viendo. Bien, Solange Muñoz. Eh, Ale Grande, si tú eres rápido, eres corredor, eres el hombre bala, por, te invito a que vengas acá a, a correr la maratón. No, la maratón no, los 100 metros planos. Gracias, Jack Bauer. Gracias, Dulce Melodía. Muchas gracias a todos. Qué impecable. 3.990. 3.990 suscriptores. Muy bueno. Faltan 10. Con 10 estamos en lado. Gracias, Rufelina. Arnaldo Quintanes ya visé a mis colegas de mi grupo Rivera López, Son Ramón y Primer Escuadrón. Ojalá pase algo. Gracias. Está muy bueno. Sí, Arturo Alarcón se inscribió. No, la serie Puma no trata de Pablo Escuadrón. Trata de una célula eh, terrorista dormida que está, al parecer, en Sudamérica. Es muy buena, la, la dinámica es muy buena de Manuel Aguirre. Gracias, Dinarda Conchera. Te basaste. Bien, Yoyito. Mi, Renzo, Renzo Gustavo. Eh, el señor Meri tiene tres nombres. Se llama Nelson Lenin Judas Meri Figueroa. Esos tres nombres tenéis. Ese es los tres nombres de Nelson. Bueno, se llamaba Nelson, pero Nelson, Lenin, Judas. Los nombrecitos del papá. No sé en qué onda estuvo que le puso más encima. Dos nombres. Po. Lenin, por el lado de Lenin, y Judas. Po. Bueno, los papás... Ese. La Angélica me dice, dron, cambio suscriptorio para por poner su libro para el sorteo. No, si no pescan. Pues si usted sabe, Angélica, que no pescan. Gracias, gracias querida amiga, pero mezcla esos 3.000 de ellos que suscribieron a nuestro de vuelta de mano. La mayoría están eh, suscritos acá con nosotros y nosotros le hemos aportado harto hace rato. Lo que pasa es que eh, es un regalo porque igual eh, el contenido es bueno del, del canal. Bien, Lili Marlene Martínez Fuentes Este Andrés Hernández le gusta la, ah? le gusta el huevo. Ya Gustavo, muchas gracias. Vamos a regalar para ti de Sancho y día algunos parece, ¿ah? ¿eh? Sí, Álvaro, muy bueno. Hola, Antonita te pero digo esta ¿cómo están? Algunos que llegaron más tarde, que espero que estén bien. Querido amigo, hoy día hemos tenido una cantidad impresionante de cosas que han ocurrido en el país, muy, muy complejas, pero hay que tomarlo con altura de mira. Lo que está pasando en varias comunas, eh, la, la información que llega y lo que, ve la, lo que ve la gente, sin duda de una u otra manera afecta mucho a, al país. Más de lo que algunos siquiera se imaginan. Más de lo que algunos se imaginan. Gracias, Maca Pedraza. Dice, tu prenda única. Un antiguo vecino mechero en Morbes puso P14, sabía que en tribunal caería y salía. Al día siguiente, cambio algunas esplenda por el juego, pues antes de los mecheros, hoy políticos territoriales. Gracias, Mario. Gracias, Mónica. Jack Bauer, sí, siempre va. Sí. Así es por el caso convenio. Angélica Sainz dice que mañana era que nombre su canal a conversación. No, se le olvida. Se le olvida el nombre del canal. <laughs> no, pero hay que hacer las cosas con cariño. Sin, ¿ah? Nos faltan, no, dicen, Miriam Rodríguez, nos faltan 50 suscripciones a él. Parece que faltan menos. Estamos cuatro mil suscriptores. Estamos al aire con cuatro mil suscriptores. Así que. ¿Ah? Le voy a sacar la foto. Y le voy a poner al tiro. Ya, muchas gracias. Llegamos a los 4.000 suscriptores en el canal Conversando a las Policías. Muy bueno, se las mandaron. le agradezco de corazón. Gracias, María Inés, también. ¿No se escucha? ¿Estoy sin audio? ¿Aló? ¿No me escucho? Qué raro, no estoy. A ver, no me asusten, pues. Ah, menos que el papá, entonces. ¿Se escucha? No, me dicen que no hay audio. No me asusten, ya. Gracias a la persona que me mandó la información de que sí hay audio. No sean más, no sean pesados. ¿Está en España, Jackson? Sí, Renzo, hay que dejar que los perros ladren. Por supuesto. Ya, qué bueno, qué bueno que se escucha. Sí, Angélica, son pagados los que vienen a interrumpir. ¿Le gusta también el, la cola larga? Ya. A ver, Lilima Len dice, drone, estoy de cumpleaños, cumplo 58 otoños. ¡Oh, qué buena información! Lilima Len está de cumpleaños. Por lo tanto, tenemos que salvarla como corresponde, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? Perfecto, feliz cumpleaños para nuestra querida amiga que cumpla sus 5-8, que lo hace muy muy bien. Un gran abrazo a la distancia. Eh, muy buenas noches a todos. Sí, ¿dónde se ve la serie Puma? Está en eh, Si ustedes ponen la serie Puma, está en, está en YouTube. Serie Puma y la guerra y sale. Lo vamos a invitar y bueno, estábamos conversando de, hacer un, de tener un corto para mostrarlo acá al aire. ¿Ah? Porque es bueno que ustedes vean el trabajo de los chilenos que es muy bueno. Eh, es una unidad, una unidad antiterrorista, y curiosamente hay una conversación con un policía y un político. Que el, 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 se adelantó el, el director y el productor. Curioso, ¿ah? ¿eh? Sí que ya saben, ya. Sí, el presidente calladito. Gracias, Lile Labrin. Muchas gracias. Gracias, Lili Lenta, también Martínez Fuerte por contarnos que está de cumpleaños. Eh, con... No, su Gustavo yo no tengo partido político, me han llamado algunos, pero no, 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 lo, lo mío no es eso. No, estudié filosofía de la política, pero no, no, no va con lo mío porque la verdad era política y la esencia es preocuparse por la gente. Yo me dieron lo que decía um, Camacho, el brasilero, para los que echaron en primera instancia, en el sentido de que son in, in, incivilizados, o sea invisibilizados para las la autoridades, para los políticos, y ahí está el problema. En la medida que uno eh, hace que la gente la, la pobreza no la mantenga pobre, les dé ciertas facilidades, mantenga un control social formal, una buena educación, tiene cualquier país menos delincuente, menos personas que alegan. si ¿Sí es el tema. Es el punto. no, no hay otro. Ojalá, sí, la UCI están guardada. Alguna vez se la sacan. Hay que sacarla. Estamos para Loli Berrito y se Sandra González. Qué bueno. Agradecemos también a Amber Darkside Squad. Saludos de Miami, Drone. Un abrazo cariñoso. Suscríbete. Reacciona a Chile por tu familia, Liga por tus hijos, por tus nietos. Sí, bueno, con los que están en Miami tenemos una conversación pendiente. Vamos, no sé si se conocen con eh, Jorge. Para. Para conversar un tema de lo que estamos trabajando y haciendo para defender a nuestra Pacha, que va más allá del al tema de lo, de lo que corresponde hacer para estas actividades. Eh, gracias para los que me decían que se escuchaba bien, me tenía preocupado. Eh, se escucha padre, bien. Tengo una noticia mala que no me gustó el día, me llegó, mientras estaba en el programa en la noche, me llamó una persona muy afectada porque se va a cerrar el caso de la psicóloga. Eh, asesinada en el colegio autista de Temuco, y resulta que hay antecedentes para que no se cierre y para poder eh, eh, meter gente al chucho, como se dice, o a conversar, pero no. Esa es una deuda pendiente que tenemos nosotros con una ciudad norteamericana que mataron. ¿Se acuerdan la psicóloga? Eh, desgraciadamente el país no madura, no, no, somos, no somos serios y no se investigan las cosas como corresponde y donde no tienen que meter la cuchara la meten. Eso es la cuestión es que no, que no, que no, no calzan, no calzan lo absoluto. Ah, dice la doctora Maricarme mañana contacto a los colegas de la División Pecuaria del SAC. Gracias por leer la info de los caimanes, también al director del Parque Proletario y Nacional. Se lo agradecemos mucho, doctora Baricame Barba, y nos comunica cualquier cosa nos informa en la medida de lo posible, eh, cómo le fue, porque queremos nosotros eh, hacerle un seguimiento a esto, porque si no lo hacen ellos, vamos a seguir dando nosotros. Cabur, muchas gracias, Cabur, por su aporte al canal. Lo agradecemos. Gracias a todos los que se inscribieron. Ya vamos un programa largo, ustedes se aburren algunos. Otros me acusan que estoy lento, pero ¿saben qué más? No estoy ni ahí con los que alegan, porque si ahí vamos cabalgando es porque los pedros están ladrando, ¿no? Deja que los pedros ladren, Sancho, señales que cargamos. Con un saludo en general, dice Wolfredo Marriento. Claro. Antonio Ruta, ya vimos el video, ya hablamos, ya de la, de la comisaría, de la subcomisaría de Longaví. Una burra, una burrada ¿cómo hacer que la bienes eh, nacionales no lleguen a sus comisarías bueno, Hay que dejar de inmediato una guardia, ya hubo un problema con los caballares afuera, ¿no? Un, un bochón, lo conversamos ya. Este ha sido drones al instante. Mañana, como le digo, nos vamos a ir conversando con las policías. Eh, los quiero mucho, van en mi corazón, no pagan arriendo. Sean objetivos, sean cautos, prudentes, y cuando tengan que decir las cosas por su nombre, que debe ser siempre. Sepan decirla. La verdad es la única que no hace libre. Y como dijo un, un amigo nuestro, dijo: Lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena no haga nada. Jason Bourne. Ah, Jason Bourne, ahí está. Eh, perdón, Edmund Burke. Jason Bourne es otro. Lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena no haga nada. Edmund Burke. Así que los queremos mucho, van en nuestro corazón. Eh, anda perdido, Mr. Sil, Si alguien lo encuentra por ahí, me lo manda a la, acá en la torre, por favor. Eh, je, je, no sé qué le pasa. Así es. Un gran abrazo. Nos vemos próximamente en otro programa. Vamos a tratar de hacer un programa entre Paco y Rati. Verónica que es? eso dron, al güey le guste bien, al que no, no, exacto. Ojo en la espalda, eh. exacto. Ya, sargento Candelaria, envíame lo que pasó. Ah, por favor, a mí me interesa toda la información que ustedes tengan y lo que puedan compartir en términos de las cosas que, que interesan al ciudadano común y corriente, que a veces no tiene tiempo para ver, o no tiene la opción, o está en un lugar determinado, o va viajando, va en el búho, en la micro, en, en el avión, no, el avión no se puede porque. Le, 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 le ponen en modo avión y no puede nada, pero, pero bueno, así es, así es, mejista, Edmund Burke. Gracias, Dromo. Buen programa, buenas noches. Que descansen, los quiero mucho. Van en mi corazón. No pagan arriendo. Muchas gracias por haber apoyado el canal Conversando con las Policías. Y nos vemos en otro programa. Chao, chao, viva Chile. Querido amigo, se me olvidaba antes de irnos. De todo lo hablado el día de hoy, derechamente, de las cosas que suceden con la más absoluta la seriedad, con todo lo que está pasando. Va a ser una misión imposible acabar con la delincuencia si no se hacen las cosas que se tienen que hacer en tiempo y forma y con los recursos que el Estado tiene. Ahora sí, buenas noches y que descanse.